En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 181. Previsión. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre Ats barra Ruby de Gamer de Games Weplay Disc 534, 16, 21. De todos modos, con el programa, Erler. Previsión 5, dijo Porfiro a través de su pergamino. No lo necesitaba para comunicaciones a distancia, pero no se lo había dicho, así que por ahora le seguía el juego. Sin embargo, desviando mi atención del pergamino a mi lado, esperé pacientemente. Tomó un tiempo, pero mientras tranquilamente contaba en mi cabeza, sentí que 5 personas pasaban frente a mi puerta. Alcanzando a través de la escuela con mi psicoquinesis, empujé el dado en la mesa frente a Simeon 5. 2, murmuró a Simi a su hermano después de un momento. 2, transmitió Porfiro a través del pergamino. ¿Por qué no le había dado el pergamino a la propia Simi? No estaba del todo seguro. En este momento, sin embargo, realmente no me importaba. No hace falta decir que estaba probando el poder de mis nuevos subordinados o, al menos, el poder de Asimi. Había una gran cantidad de límites para su vista, que iban desde lo lejos que podía ver hasta lo que podía ver, por lo que era necesario probarlo ahora. Después de todo, no podía ver a la gente, por lo que a menudo se enfrentaba a eventos que aparentemente carecían de una causa, algo que yo estaba tratando de resolver. Era un problema bastante grande porque solo podía ver como máximo unos minutos en el futuro, con la distancia precisa dependiendo de la cantidad de aura que usara, y por lo que entendí, era esencialmente lo mismo que una vista normal para ella. No obtuvo una descarga instantánea de todo lo que sucedía a su alrededor ni nada por el estilo. No hace falta decir que estaba haciendo todo lo posible para sortear la mayor cantidad posible de estas limitaciones. Si bien había poco que pudiera hacer con respecto al rango de su vista sin usar algo como charitas, que solo le permitiría mantener el límite de su vista durante un periodo de tiempo más largo, la comprensión era el problema más importante en mi mente. Con mi psicoquinesis, podría escribir un libro de detalles en un instante, pero eso sería inútil. Cualquier mensaje que quisiera transmitir a mi yo del pasado debía ser algo que ella pudiera leer rápidamente y hablar en voz alta o sería inútil. Pero el hecho de que algo fuera información útil para mí no significaba necesariamente que tuviera que significar algo para ella. Es decir, ella no necesitaba saber qué significaba el número en el dado, porque yo sabía lo que significaba. En el momento en que lo recibí, estaba contando la cantidad de personas que pasaban por mi puerta, después de todo. De manera similar, ahora que terminé esta prueba y me probé a mí mismo que el proceso funcionó, podía pasar a cosas más complicadas, con las complicaciones de mi parte. Por ejemplo, si adjunté una situación importante a cada letra del alfabeto y ella me transmitió una letra, entonces tendría un aviso sobre qué esperar en el futuro cercano. Comenzaría con situaciones de emergencia como un ataque o un brote de Reader y completaría el resto con cosas que simplemente sería bueno saber de antemano, y así. Más allá de eso, podría agregar especificaciones. Si, digamos, la letra indica un ataque de Reader, entonces podría tener a primero, a segundo, a tercero y a cuarto que indican ataques hipotéticos de Conquest, War, Famine y Death. Con un dígito adicional, podría agregar detalles, con algo como a décimo primero siendo un brote de conquista que afectó a Aven, otro dígito que indica el área específica, y así sucesivamente. Todavía necesitaba mantener las cosas limitadas a lo que Asimi podía ver y recordar rápidamente, teniendo en cuenta el error humano por su parte, pero mientras mantuviera los números relativamente cortos y memorizara lo que significaba cada número, debería poder manejarlo. A 111, por ejemplo, era bastante simple y me informaría de un ataque de conquista, en Aven, y centrado en mi habitación. Incluso con solo un minuto de advertencia. Sin embargo, necesitaba asegurarme de estar en buenos términos con Asimi. Si bien sería bastante simple vigilarla, necesitaba asegurarme de que ella dijera cualquier mensaje que le dejara o esto no tendría sentido.
Parecía ser bastante leal en este momento, dado lo que había hecho por ella y su hermano, pero no era difícil imaginarla cansada de ver repentinamente números y dígitos al azar y esperar que los recitara en cualquier momento del día. Tendría que pensar un poco en lo que debería decirle, para al menos asegurarme de que supiera que era importante. Era algo en lo que valía la pena pensar. Además, debería decidir exactamente cómo quería organizar mi sistema. Debo hacer el Grim GOB, como el segundo conjunto de eventos que decidí. Realmente no importaba porque, salvo una emergencia extrema, recordaría los resultados de cualquier manera, pero había una pequeña posibilidad de que necesitara usar un intermediario o advertir a alguien más. Por supuesto, en ese caso, siempre podría decir simplemente Grim. No, para mi propio conjunto de códigos, simplemente elegiría B. Entonces C sería, Cinder. Supongo que eso funciona y ella es en lo que me estoy enfocando en este momento. D podría ser emergencias relacionadas con mis amigos, ¿qué podría ser? Así, dediqué unos minutos a definir con precisión qué es lo que me gustaría buscar en un momento dado y una serie de posibilidades para cada uno. No era un sistema perfecto y no me informaba instantáneamente sobre todos los detalles precisos de un evento, pero era mucho, mucho mejor que nada. En una emergencia, incluso un aviso de un minuto podría ser invaluable, y en lo que yo consideraba una emergencia, aún más. Actualmente estaba limitado por mi proximidad a Asimi, pero podría configurar algo, posiblemente con un pergamino, para ayudar a lidiar con eso de alguna manera. Pero por ahora, para probarlo. Tomando aire, me eché hacia atrás y esperé en silencio a que algo, cualquier cosa, sucediera. Gracias a la previsión de Asimi, no necesité concentrarme en nada en particular. Mientras detectaba algo, podía enviarme un mensaje a mí mismo diciéndome dónde buscar. Teniendo en cuenta cuánto tiempo Asimi generalmente miraba hacia el futuro, así como cuánto tiempo le llevaría leer mi mensaje y transmitirlo, entonces tendría entre 20 y 50 segundos para reaccionar. C21, murmuró Asimi y revisé para asegurarme. Sí, Cinder se acercaba y estaba sola en ese momento. Dada su dirección, probablemente se dirigía a mi habitación, algo que casi podía confirmar dado el mensaje que había recibido. Solo para asegurarme, porque esto era una prueba, esperé pacientemente a que llamara a mi puerta. 32 segundos después, lo hizo. Cinder, la saludé con una sonrisa, mirando por encima de sus hombros. Emerald y Mercury no están contigo. Tenían hambre, así que decidieron comer algo, respondió ella con una pequeña sonrisa. Hola, Juan. Emerald y Mercury estaban en la cafetería, pero luego, Cinder los había enviado allí. Independientemente. C211, dijo Asimi de nuevo, aunque silencié a Porfiro antes de que su voz pudiera salir de mi pergamino. Polvo, pensé mientras cambiaba distraídamente las fichas que había dispuesto ante mi distante subordinado. ¿Necesitas algo? Pregunté, inclinando mi cabeza. Estaba pensando que no hemos tenido mucho tiempo para coser últimamente, respondió ella. ¿Estás libre ahora mismo por casualidad? Difícilmente podría dejar pasar la oportunidad de aprender de un maestro como tú, Cinder, respondí, haciéndome a un lado para dejarla entrar. Has estado practicando, espero, dijo. Por supuesto, le aseguré, lo cual era cierto. Le había cosido a Autun varios guardarropas llenos de capas para el futuro, usando varios tipos de polvo. Hice algunos por mi cuenta solo para poder practicar su uso y enseñarle mejor cómo hacerlo. ¿Qué tienes en mente para hoy? ¿Por qué no me muestras lo que has aprendido y continuamos desde allí? Me propuso matrimonio y asentí con la cabeza. Saqué la caja de materiales que había guardado debajo de mi cama con un pensamiento, la abrí y comencé a sacar diferentes tipos de tela e hilo. Después de pensarlo un momento, decidí hacerme una camisa con dust azul y me senté en mi cama nuevamente para hacerlo. Cinder se quedó en silencio por un momento mientras me miraba antes de parpadear lentamente. Has mejorado mucho, elogió después de un momento. Tus diseños son más suaves que antes. Tienes un don para la costura, Haune. No estaba hablando de los diseños físicos, sino de cómo fluiría la energía a través de ellos, que era una cuestión de cuánto polvo se usa, dónde se coloca y cómo se cose. Lo sabía principalmente porque mis diseños habían sido perfectos desde el principio.
Gracias, respondí. Aunque es más una cuestión de práctica. Es fácil mejorar en algo que haces una y otra vez. Cinder tarareó en reconocimiento, aunque no del todo de acuerdo. Si bien ella pensaba que la repetición era una parte clave de la perfección, no explicaba mi enorme crecimiento. Sin embargo, ella no discutió. ¿Has pensado en qué dirección piensas llevar tu trabajo? Preguntó Cinder. Algunos, admití. Me gusta estar preparado, así que he tejido un número para emergencias y tal y he estado trabajando en varios para mis secuaces. Sin embargo, más allá de eso, hay muchas cosas que tendrán que esperar hasta que yo soy más hábil. Oh, me encogí de hombros. He pensado en tejer polvo verde en las botas para permitir que una persona camine en el aire, respondí. Es bastante simple por derecho propio, pero depende mucho del control del usuario. Sospecho que la mayoría de las personas terminarían suicidándose si lo intentaran. Seguro que tendrías más cuidado, dijo Cinder. Le di una media sonrisa. No necesito cosas así para volar, respondí, haciéndola reír. Supongo que no. Reflexionó antes de volver a caer en el silencio. C-3212, dijo a Simi de repente y tuve que esforzarme para no reaccionar como lo entendí. Cinder se iba de la escuela, pero no inmediatamente. En cambio, sería en cuestión de días. Dos días, para ser exactos. ¿Qué? Aún así, no me moví. Una de las partes más importantes de la previsión era saber cosas que de otro modo no podría y, por lo tanto, que mis enemigos no estarían preparados para que yo supiera. Como resultado, tuve que regular cuidadosamente lo que permitía que se viera, lo que significaba un nivel adicional de precaución con alguien como Cinder. Si Asimi me hubiera enviado este mensaje, entonces obviamente el tema de conversación surgiría pronto, pero no, por ahora necesitaba pensar en lo que esto significaba. La explicación más obvia de por qué Cinder tenía la intención de dejar la escuela era porque quería encontrarse con Jian Bin. O más bien, tenía planes que involucraban a Uite Fam, que requerían algo así como un toque personal, razón por la cual no podía usar a uno de sus subordinados para la tarea. Esa fue una buena noticia para mí, porque significaba que mi pequeño espectáculo con Torchwick había funcionado como pretendía y Cinder se iba a mudar. Como Cinder había pasado las últimas semanas aquí en Aven esperando tranquilamente, estaba feliz de haberla obligado a actuar. Pero ¿podría ser esto solo eso? Obviamente, Cinder tenía la intención de mantener su identidad lo más secreta posible, al menos hasta que sus verdaderos planes se hicieran realidad en Vale, pero si se mudaba, era probable que tuviera algo grande en mente. Ella, que se había contentado con ignorar a Jian Min hasta el momento, quería reunirse con él ahora. De alguna manera, dudé que fuera simplemente para profundizar su cooperación con Uite Fang. Quería probar las aguas y, si era posible, cambiar las cosas a su favor. Al mismo tiempo, sin embargo, para algo como esto, como esperaba, si ella se estaba mudando en persona, entonces había muchas posibilidades de que me revelara algo sobre sus planes para que siguiera el juego. Con el poder de mi precognición y, quizás, con la ayuda de Asimi, pensé que podría tener ventaja aquí, pero... En primer lugar, necesitaba información. Observé con cierta molestia que no había pensado en agregar un dígito para duración de la ausencia a mi futura advertencia y rápidamente dediqué otro dígito para hacerlo. Si bien el hecho de que ella se fuera me dijo mucho, era más importante saber cuánto tiempo estaría fuera. Iba a ser solo por una tarde, eso podría significar que solo planeaba tener la reunión y luego regresar, pero noté que su partida coincidía con el último día de la semana escolar. Dado que podría haber usado cualquier día para una reunión, las probabilidades eran buenas de que no lo hubiera elegido al azar. Incluso era posible que lo que fuera que había planeado pudiera durar todo el fin de semana. Cinder no parecía del tipo que arriesgaría la santidad de su plan solo por la oportunidad de estirar las piernas, así que si eso era cierto, entonces definitivamente tendría algo planeado. Y combinado con el hecho de que tenía la intención de conocer a Jian Bin, tal vez incluso algo que me involucre. Si es así, debería recordar actuar con calma. Quería aprender todo lo que pudiera sobre Cinder y sus planes, pero necesitaba evitar despertar demasiadas sospechas en el proceso.
Como parte de eso, no podía darme el lujo de estar de acuerdo instantáneamente con ninguno de sus planes a menos que pudiera presentar una fachada de que ya los conocía y me beneficiaba, es decir, mi habitual personalidad de bastardo engreído. Por el bien de eso, debería comenzar a recopilar información ahora mismo, que, conociendo el poder de Asimi, miré a Cinder como si recién ahora me diera cuenta de que me miraba e incliné la cabeza ligeramente hacia un lado. Al revisarla rápidamente, me sentí aliviado al descubrir que parecía que quería decir algo, lo que me dio una excusa por si acaso para preservar la causalidad. Con algo como la precognición, aunque limitada, necesitaba tener eso en mente. Ceniza. Reflexioné, terminando lentamente mi trabajo en la camisa y levitando hacia mis manos que esperaban. Hice una pausa por un momento para revisarlo con cuidado, como si no estuviera seguro de que estuviera perfectamente bien, para asegurarme de que todo estaba como debería estar. Con algo que podría usarse fácilmente para crear explosiones masivas, era imprescindible asegurarse de no arruinar todo de alguna manera. Tanto más porque esta era un arma en la que, teóricamente, estarías confiando en la batalla. Asintiendo como si estuviera satisfecho, lo doblé con un pensamiento y lo añadí a la creciente pila de prendas tejidas por Dust debajo de mi cama, que en sí era solo una pequeña fracción de lo que realmente había hecho. Como podía almacenar todo lo que realmente necesitaba dentro de mi inventario, no tenía muchas razones para dejar nada por ahí, pero las apariencias deben cumplirse, supuse. Ella respondió, sus ojos casi brillantes enfocándose en los míos mientras lo hacía. No solo querías verme coser de nuevo, ¿verdad? Yo pregunté. Cinder sonrió irónicamente, interiormente complacida, ya sea porque me di cuenta o porque pregunté, no estaba seguro. Lo siento, dijo ella, fingiendo bien la sinceridad. Pero no lo hice. Ya soy muy consciente de que cosas como esta son un juego de niños para ti. Sonreí levemente, como complacido por su elogio, y me enderecé levemente en respuesta. Tal vez es simplemente porque tuve un buen maestro, respondí. Si no fuera por ti, no sería tan bueno en esto como lo soy ahora. Eso era cierto, de hecho. Si no fuera por la amenaza potencial que representaba, probablemente no me hubiera molestado en practicar mi tejido de polvo. La verdad del asunto era que personalmente no tenía mucho uso para él y que mis aliados inmediatos probablemente tardarían mucho en dominar su uso en la batalla. En realidad, ya no me consideraba del tipo que dependía de herramientas y armas o, más sinceramente, simplemente consideraba que este cuerpo mío era mi arma. Podría romperlo, rehacerlo, mejorarlo y usarlo mejor que cualquier espada o arma en el mundo. Halagador, respondió Cinder con una pequeña mueca en los labios. Alguien como tú probablemente habría estado bien solo. Tal vez no, respondí. E incluso si pudiera hacer las cosas de esa manera, ¿no estarías de acuerdo en que es mejor que no tenga que hacerlo? Cinder tarareó por un momento ante eso, considerándolo a él y a mí. Mientras sus ojos permanecían fijos en mi rostro, me pregunté qué pensaría de mí y, lo que es más importante, qué sospecharía. Si bien, afortunadamente, la mayoría de mis secretos eran demasiado salvajes para que alguien los adivinara fácilmente, probablemente ella tenía sospechas de algún tipo con respecto a mí. Aún así, sintiera lo que sintiera, no lo dejaba ver en su rostro, probablemente ayudado por el hecho de que se mantenía notablemente bajo control en todo momento. Tal vez sí, permitió después de varios segundos. De todos modos, hay algo que deseo decirte. Aunque dudo mucho que haga una gran diferencia para ti, no estaré disponible este fin de semana. Parpadeé, asentí y me encogí de hombros. No era nada digno de mención, después de todo, que un estudiante dejara la escuela durante el fin de semana por una serie de razones, incluso por querer relajarse en la ciudad. Es decir, si fueras un estudiante normal, que, por supuesto, ninguno de nosotros lo era. Estoy seguro de que mucha gente estaría muy interesada en lo que hice mientras nadie estaba mirando y yo estaba seguro de que estaba interesado en lo que Cinder había planeado. Pero no permití que nada de eso se mostrara en mi rostro, ilusorio no. Está bien, respondí. Como dijiste, probablemente no haga mucha diferencia y si surge algo, solo te preguntaré cuando regreses. ¿Vas a algún lugar en particular o simplemente quieres salir de este lugar por un tiempo?
Ambos, supongo, respondió Cindy después de un momento de reflexión. Ciertamente, siempre es bueno tener algo de tiempo libre, pero en este caso, simplemente tengo asuntos personales de los que ocuparme. ¿Oh? Pregunté, decidiendo mostrar un poco más de interés mientras me recostaba en mi cama. ¿Algo importante? No sueles hablar de ti, Cinder. Tú tampoco, me recordó, a lo que también hice un gesto desdeñoso. Ya sabes quién es mi familia, le resté importancia. Casi todo sobre mí es un secreto hoy en día. Bueno, si quisieras, podría contarte la historia oficial. Cosas como que no me aceptaron en Signal, una escuela de combate en Vale, porque era un incompetente. Eso hizo reír a Cinder y me uní a ella después de un momento, sonriendo. Mirando hacia atrás, allí fue donde todo había comenzado, pero, ahora casi se sentía como otra vida. Tanto había cambiado, tanto había sucedido, tanto se había aprendido, era difícil creer cómo había sido mi vida hace relativamente poco tiempo. No podía decir que extrañara esos días, no realmente, no era del tipo con fantasías sobre la normalidad, mucho menos la mediocridad, pero las cosas habían sido más simples. No es que hubiera cambiado nada, la verdad. La ignorancia puede ser felicidad, pero esa felicidad no era más que un autoengaño. Las cosas aterradoras que había aprendido sobre el mundo aún estarían allí, más allá de mi vista, esperando potencialmente derribar mi mundo. En ese caso, ¿no es mejor saber y actuar que no saber y esperar? Pensé que sí, y al menos de esta manera, tenía la oportunidad de arreglar las cosas, por pequeñas que fueran. Te pediré que me perdones, respondió Cinder. No es nada particularmente interesante. Tengo que manejar varias propiedades que me dejaron mis padres. No es nada particularmente impresionante, la verdad sea dicha, pero es mejor pasar cada pocos meses para evitar que las cosas se acumulen. Ah, estuve de acuerdo, y con cuidado no comenté sobre la implicación de que sus padres estaban muertos. Probablemente era cierto, pero probablemente no era tan simple como ella insinuaba. De cualquier manera, lo investigaría más tarde. Bueno, entonces buena suerte. Si alguna vez necesitas ayuda, solo dímelo. Para mí. Me encogí de hombros. Quizás algún día me haga cargo de eso, reflexionó antes de cerrar los ojos y mostrar una sonrisa triste y completamente falsa. Pero esto es algo que tengo que hacer solo, creo. Entiendo, susurré gentilmente, como si creyera algo de esto. Sin embargo, para ser honesto, me impresionó lo lejos que llegaría para aprovechar las cosas a su favor. Bueno, estaré deseando que llegue algún día, entonces. Ah, asintió Cinder, dándome una larga mirada. Yo también, Jaune. Y así, sonriendo, mintiendo, tramando e intrigando todo el tiempo, nos fuimos por caminos separados. Dibujado. ¿Estás seguro de esto, Gian? Preguntó Raven mientras caminaba por los pasillos de la base. No estaba a mi lado en ese momento, no lo estaría hasta que comenzara la reunión, pero podía escucharla perfectamente al otro lado del edificio, y al evitar que nos vieran juntos, podíamos evitar darnos la mano antes de lo previsto. Lo soy, respondí, respondiendo a su pregunta a través de Levant, quien estaba a su lado con la misma sonrisa de siempre. Debido a que ella ya sabía de ella, no había ninguna razón en particular para ocultarla, después de todo, pero tenía la sensación de que a Raven todavía le resultaba un poco desagradable escuchar mi voz salir de la boca de otra persona. Esta es una buena oportunidad para los dos. Sería un desperdicio no aprovecharla. Estuvo de acuerdo Raven, aunque un poco a regañadientes. Sin embargo, podía entender por qué. Había tantas incógnitas involucradas que, en muchos sentidos, nos estábamos quedando ciegos. No era algo por lo que ninguno de nosotros estuviera tan complacido. Pero no había forma de evitarlo. Al final del día, los mendigos no pueden elegir. Habían pasado 2 días desde mi reunión con Cinder y los pasé de la misma manera que pasé la mayor parte de mi tiempo últimamente, preparándome. Continué puliendo mis habilidades lo mejor que pude, pero, lamentablemente, no fue suficiente para subir de nivel el resto de las habilidades que usé para crear pericognición. Me hubiera gustado entrar en esto con tantas habilidades de observación como fuera físicamente posible, pero, por desgracia, parecía que no era posible.
Como de costumbre, pasar del nivel 98 al pico 99 fue un festival de trabajo implacable. Incluso lo que equivalía a meses de trabajo no había sido suficiente para lograrlo. A esta derecha, nivelarían en un día más, pero tendría que ir sin ellos para esto. Bueno, pensé. Me las arreglaría. Ayer, Raven me había dado la hora y el lugar de la reunión y me había acompañado hasta aquí hace un rato. Era una instalación de Witefam, aunque obviamente nueva, probablemente algo arreglado con la ayuda de mi abuela, de hecho. Estaba relativamente cerca de Aven, relativamente escasamente poblada y, por lo tanto, relativamente poco amenazante. Aún así, el hecho de que la reunión se llevara a cabo en nuestro territorio fue algo así como una bendición a medias. El dudoso beneficio era que supuestamente nos daba una ventaja, pero sinceramente, estaba bastante seguro de que la mayoría de las personas en esta reunión se evaporarían espontáneamente si se tratara de una pelea. A pesar de eso, encontrarnos en nuestro propio terreno le dio a Cinder una apariencia de confianza, si no confianza. Si esta reunión se hubiera limitado a Raven y a mí. Aunque, por supuesto, si hubiera sido restringido de esa manera, habría sospechado una trampa. Supongo que simplemente no hay nada que me complazca. Lo que no quería decir que todavía no sospechara que se trataba de una trampa, aunque una investigación exhaustiva de la premisa y el área circundante lo había hecho poco probable. Verifiqué para asegurarme de que no había nadie esperándonos y, a menos que hubiera un teletransportador esperando para entrar en juego en un momento inconveniente, una posibilidad que lamentablemente no podía descartar por completo, entonces deberíamos estar libres. Tanto como siempre lo fuimos, al menos. Aún así, me aseguré de hablar y moverme con cuidadosa confianza, como si no estuviera en absoluto preocupado por lo que podría pasar o no estuviera listo para arrastrarnos a todos a otra dimensión en cualquier momento. En total, estábamos bien preparados, con Adam en el edificio y Gogo esperando a distancia, por si acaso. Había dejado atrás a Autumn por esto, con la excusa de tener un lugar seguro para retirarme en caso de emergencia, pero la mayor parte de nuestro poder de combate estaba reunido aquí. Estábamos listos para una pelea a una escala épica, si llegaba el momento. Simplemente esperaba que no lo hicieran. En parte por los riesgos involucrados y en parte porque podría lograr más, hablando y prestando atención en un momento como este. No te preocupes por lo que pueda pasar, Raven, respondí como si no me preocupara. Si algo sucediera, lo abordaré en la mayor medida de mis capacidades. Habla con Naraka, ya sea para retirarse o eliminar posibles bajas, e intente ponerse en posición para lucha eterna. Tenga en cuenta que si ella es una jinete, es probable que tenga la capacidad de romper barreras como lo hizo con Kesti, por lo tanto, abstenerse de usarla de inmediato. En su lugar, acérquese con un ataque a toda velocidad y golpee con todo mi poder, activando todo lo que no es ya en marcha. Karna puede no ser efectiva dada su propia habilidad con el fuego, así que usa medios alternativos. Misil mágico primero, Gungnir cuando se pueden evitar posibles bajas. Usa elementales para interrumpir su manipulación de polvo y haz un buen uso de deposición ahora que se ha entrenado un poco. Desaparece con una ilusión, si puede engañarla, y luego presione el asalto con una combinación de ataques cuerpo a cuerpo y a distancia, complementados con cuchillas psicocinéticas y esferas de fuego. Pero también haré todo lo posible para asegurarme de que nada lo haga, concluí con una sonrisa que traté de mostrar en mi voz. Solo sigue mi ejemplo. La sentí suspirar, pero también asentir. Muy bien, murmuró ella. Te están esperando. ¿Llegamos juntos o separados? Por favor, permíteme ir primero, para darte una presentación adecuada, respondí humildemente antes de deslizarme hacia Naraka con un destello de aura. En el momento en que lo hice, me movía rápidamente por los pasillos, atravesando las paredes cuando su ubicación me molestaba, antes de detenerme en un movimiento que dejó un rastro de pisos destrozados. No más de un momento después de que entré en Naraka, estaba dentro de la sala de reuniones, parado en un lugar que me había asegurado que estaba deshabitado antes de romper la barrera dimensional y aparecer tan casualmente como pude. Dicha aparición fue recibida por una repentina ráfaga de malas palabras, tres sillas cayendo, seis personas saltando sobre sus pies y una mujer enfocándose en mí.
Incluso Adam, que había estado apoyado contra la pared del fondo, dejó caer la mano hasta la empuñadura de su espada, aunque su reacción fue más que nada una actuación. Después de un momento de mirar en silencio, Adam se acomodó, quitando la mano de su espada. Bin, dijo estoicamente. Estoy casi sorprendido de que hayas venido. Adam, respondí, con una sonrisa lenta y familiaridad fácil. Naturalmente, me tomo mi trabajo en serio. Hubo una mezcla de labios contraídos y burlas ante eso. Adam, por supuesto, había pasado bastante tiempo de incógnito y fuera del mapa. Yo también, por supuesto, pero nadie me iba a cuestionar al respecto. Yo era bien conocido por hacer lo que se me antojara y además era algo así como un coco. Adam, mientras tanto, fue visto como una forma de llegar a Raven sin arriesgarse a que ella se meta la cabeza en el culo. Adam no dignificó eso con una respuesta, expresión fría incluso cuando me alejé de él y deslicé mi mirada hacia Cinder, quien me había estado observando desde el momento en que aparecí. Jianbin, dijo ella, insinuando su cabeza. Un placer conocerte por fin. Señora Fal, la saludé mientras apartaba casualmente una silla. Escuché que deseabas hablar conmigo, pero estabas preocupado la última vez que vine a Mistral y no quería ser una molestia. Siempre es agradable conocer a un caballero, respondió ella, sin duda notando la implicación de que yo sabía lo que estaba haciendo, pero sin dejar que la molestara demasiado. Aún así, me alegro de verte hoy, creo que hay un poco para que tú y yo discutamos. Le sonreí. Por supuesto, dije. Pero antes de eso, tenemos otro invitado. Es de mala educación mirar fijamente, Raven. Hubo un momento de silencio a raíz de mis palabras antes de que el espacio se abriera y se arremolinara en una puerta oscura. Raven inmediatamente salió de la oscuridad, sin siquiera mirarme, y sentí que las emociones de Cinder se enfriaban aún más. No tenía miedo, precisamente, pero era consciente de lo que no había dicho. Sabía dónde trabajaba Cinder, Raven y yo habíamos aparecido de la nada, no tenía que entender lo que se estaba insinuando. Pero Cinder no hizo más que inclinar la cabeza a modo de saludo antes de volver a prestarme atención. A sus ojos, los dos éramos grandes amenazas, pero yo era el mayor desconocido. Eso significaba que Cinder tenía algo en mente para contrarrestar a Raven. Desafortunadamente, no podía descartarlo, aunque otro escaneo rápido de su persona no reveló nada que pareciera particularmente peligroso, más allá de lo habitual. Aún así, sin poder ver todo su perfil y sin conocer la naturaleza de su poder, no había forma de saberlo. Podría ser que ella simplemente se sintiera segura de que ninguna amenaza para sus planes vendría de esa esquina esta noche, pero si no, bueno, estaba planeando atacar primero de todos modos. Avisaría a Raven de una amenaza potencial si se tratara de una batalla. Mis disculpas, continuó, sus ojos fijos en los míos. No esperaba que todos ustedes pudieran dejar de lado sus apretadas agendas en tan poco tiempo. Deben haber pasado por muchos problemas por mi bien. Nada que valga la pena mencionar, descarté fácilmente. Somos, después de todo, aliados. Como aquellos que luchan juntos en el futuro, es apropiado que les mostremos el debido respeto, ¿no? Como siempre, la generosidad de Wittefang le da crédito, respondió ella con una sonrisa agradecida. En caso de que fuera necesario decirlo, la única expresión en la habitación que era más falsa que la de ella era la mía. Y, sin embargo, me encuentro lamentablemente exigiendo tu amabilidad. Difícilmente lo llamaría una imposición, señora Fal, respondí y luego traté de darle un buen uso a lo poco que había reunido. No es una imposición pedir ayuda a un amigo. Cinder no se movió, lo que me impresionó bastante. No solo había cimentado nuestras respectivas posiciones en este discurso, que ella nos estaba pidiendo ayuda, sino que había dado a entender que sabía algo de lo que ella quería. Es hora de ver si puedo hacer realidad eso último. La forma en que respondió, con suerte, me dirá más sobre lo que tenía en mente. Entonces te agradezco, dijo Cinder, inclinando la cabeza de nuevo. Aunque no debería ser más que un asunto pequeño para ti. Había un peso en esa última palabra, lo suficiente como para parecer una prueba, o una referencia, tal vez. Se refería a mí como en Jianbin, lo que redujo mucho las cosas, pero ¿qué? De repente, recordé el envío de armas de varias semanas antes.
un movimiento importante por parte de Cinder, que había robado una enorme cantidad de equipo bajo la apariencia de un ataque terrorista. Y aunque la compañía en sí no era de ningún tipo en particular, la ubicación. Ciertamente, eso había sido lo más público que había hecho como Jianbin, así como lo más memorable. Pero ¿qué tenía que ver con esto, a menos que, lo consideré por un breve momento, resumiendo lo que sabía y pensaba que sabía. Esto podría ser una trampa, un intento de hacerme caer y revelar cuanto no sabía, pero por otro lado, esta podría ser una oportunidad para consolidar mi impresión. Incluso si estaba equivocado, me diría algo. Dañar un poco mi imagen, tal vez, pero no mucho, y por eso, valió la pena intentarlo. Así que me reí entre dientes, miré a Cinder a los ojos y, metafóricamente, crucé los dedos. Ha pasado un tiempo desde que estuve en Atlas, reflexioné. Sus ojos se abrieron. Yo tenía razón. Incluso con toda la confianza que tenía en mis propias habilidades, había estado preocupado, pero todo lo que percibí de ella ahora, sorpresa, sospecha e incluso incredulidad silenciada, decía que mi suposición era correcta. Que, más que eso, tenía algún tipo de pista que seguir ahora, algo que podría llevarme de vuelta o iluminar el resto de sus planes. El pensamiento aceleró mi mente y mi corazón y traté de descifrar lo que esto significaba a partir de lo que ya sabía. Hace casi un mes, Adam y yo habíamos visto a los secuaces de Cinder trabajando con Huitefang como parte de un intercambio de armas, y un rápido escaneo de las noticias reveló que una empresa en Atlas había sido blanco de un ataque terrorista poco antes. La observación de la mercancía en cuestión demostró que estaban vinculados y, por lo tanto, significaba que Cinder había organizado los eventos. Quizás más que eso, significaba que había tenido el poder necesario para entrar en Atlas sin sospechas, prepararse para un gran atraco, promulgarlo y luego dejar el reino con una gran cantidad de armas robadas. Luego lo transportó todo de regreso a Mistral, lo introdujo de contrabando en el país, sin que nadie lo notara y pudo simplemente regalárselo a Colmillo Blanco. Algo así habría requerido una enorme cantidad de energía para hacerlo de la manera normal. Ciertamente, podría haberlo logrado con relativa facilidad a través de una combinación de varias cosas, mi inventario, Naraka, ilusiones, mis elementales, etc., pero para alguien sin travesuras dimensionales o elementales, habría requerido una cantidad significativa de esfuerzo. Una de las cosas por las que estaba eternamente agradecido a mi poder era su capacidad de dejarme ignorar por completo una variedad de cosas que de otro modo serían molestas. Dolor, lesión, sueño, almacenamiento, agotamiento, aprendizaje, y así sucesivamente. Fue útil más allá de las palabras hasta el punto de que apenas podía imaginar tener que vivir sin él, pero también era consciente del hecho de que la mayoría de las personas no tenían más remedio que hacerlo. Entonces, si bien podía superar varios problemas con superpoderes o, si era necesario, aprender o crear medios adecuados para los fines deseados, la mayoría de las personas, incluso aquellas más poderosas que yo en cualquier sentido, tenían que trabajar dentro de los medios que ya tenían. Obtener el equivalente a un doctorado en cualquier campo no era factible a corto plazo y tedioso a largo plazo. Más aún cuando se trata de aprender un nuevo estilo de lucha o algo sobrenatural. Alguien que, en teoría, podía darme mi propio trasero con una mano no necesariamente tenía las habilidades necesarias para igualar la amplitud de mi habilidad y eso había demostrado con frecuencia ser una ventaja para mí. Por lo tanto, su robo a Atlas me dijo mucho sobre ellos, aunque algunas de las posibilidades deberían reducirse. Cinder, o quien fuera a quien le había confiado el trabajo, había podido ingresar al país, lo que podía hacerse fácilmente pero corría el riesgo de dejar un rastro de papel. Al mismo tiempo, pasar desapercibido las fronteras presentaba sus propias dificultades. De cualquier manera, ella debe haber tenido alguna forma de abordarlo. Alguien en el interior era posible. Lamentablemente, alguien capaz de teletransportarse a larga distancia también lo era. Cualquiera de los dos podría facilitar un gran robo y el transporte fuera de Atlas, pero si no podía teletransportarse, todavía habría necesitado un medio de transporte importante y una forma de evitar sospechas. Desafortunadamente, no pude reducir las cosas en ese frente basándome solo en lo que había visto entonces.
Pero, estaba el asunto de lo que hizo con sus premios después. Ella los había regalado. No gratis, por supuesto, el precio efectivo había sido la buena voluntad de Witefam, pero había sido una transacción muy simple. De acuerdo, era poco probable que ella misma hubiera tenido mucho uso para ella, incluso entre los cazadores, un puñado de personas tendría dificultades para usar 1000 armas, pero de todas las cosas que podría haber hecho, había elegido robar armas en lugar de, por ejemplo, peño un acorazado. ¿Eso implicaba que había límites para lo que sea que habían usado para completar sus robos, o al menos razones para limitarse, pero al mismo tiempo, el robo que habían completado hacía que pareciera un esfuerzo bastante trivial de su parte, lo cual podría haber sido el punto? Pero, ¿cómo se relacionó eso con esto, si es que lo hizo? Quería que la ayudara con algo en Atlas, presumiblemente un robo. Algo protegido más allá de sus habilidades normales, tal vez. Aunque era igual de probable que quisiera ponerme a prueba al ver cómo me desempeñaba bajo presión, aunque no había ninguna razón en particular por la que no pudiera hacer ambas cosas. Demonios, si ella quería ponerme a prueba, ¿por qué no hacerlo de una manera en la que pudiera beneficiarse? La pregunta era, entonces, ¿qué quería robar? No miré a Raven, ni siquiera me moví en su dirección, pero le susurré al oído con una voz formada por el aire mismo. ¿Ha habido nuevas innovaciones interesantes en Atlas? Pregunté y aunque ella no se movió ni mostró ningún signo de escucharlo, sentí que comenzaba a buscar. Sin embargo, estoy algo sorprendido, continué en voz alta como si nada hubiera pasado. No hubiera pensado que tú, entre todas las personas, necesitarías ayuda para robarle a Atlas. Lamentablemente, parece que Atlas se ha vuelto más cauteloso con los intrusos últimamente, respondió Cinder. Aunque solo puedo imaginar por qué. Mi sonrisa se amplió e incliné mi cabeza ligeramente en su dirección, el gesto de reconocimiento. Por dentro, me preguntaba si esto era una confirmación de incapacidad o simplemente un intento de hacerme creer que no podía robarlo. Mi precognición me decía que Cinder estaba mintiendo, pero lo hizo prácticamente cada vez que abría la boca y limitaba dónde y por qué requería más información. Lo mejor es seguir el juego hasta que encuentre algunos. Supongo que hice una especie de escena, reflexioné. Tenía la intención de moverme con un poco más de sutileza, pero, por desgracia, Cis decidió intervenir. No se pudo evitar. Hubo una reacción de Cinder ante la mención de Cis, pero hubo una de todos, así que eso me dijo poco. En su caso, era una mezcla de interés y precaución, como si estuviera observando una bestia salvaje potencialmente peligrosa. No estaba seguro de si dicha bestia era Cis o yo. Las respuestas emocionales de Cinder tendían a ser lo suficientemente silenciadas como para complicarme las cosas. Naturalmente que no, estuvo de acuerdo Cinder. Pero con todo lo que ha ocurrido últimamente, el hecho es que están en guardia. Dado el objetivo que tenía en mente, puede complicar las cosas. En ese momento, mientras estaba pensando en formas de usar muchas palabras sin decir nada en el proceso, apareció Raven. Con el tiempo que le compré como una distracción, probablemente aprovechó la oportunidad para revisar la lista de lugares probables para llevar a cabo tal cosa y, presumiblemente porque se había esforzado por familiarizarse con esas cosas. En el pasado, no le había llevado mucho tiempo encontrarlo. Desde su lugar al costado de la habitación, debajo de su máscara, articuló las palabras «escóndeme» y me dio un momento para prepararme. Cuando, un segundo después, apareció un pequeño portal justo delante de su ojo izquierdo, lo atravesé y escondí el portal detrás de una ilusión de normalidad, de modo que incluso una observación directa habría captado, como máximo, un parpadeo muy breve. Afortunadamente, Raven había escondido el pequeño portal debajo de una mesa en una habitación casi vacía. Era un mecanismo. Un traje de batalla grande, de aspecto un tanto tosco, equipado con todo, desde cohetes hasta pistolas y escáneres. Podía admitir libremente como bueno, supongo que mi edad ahora era indeterminada, pero al menos como hombre, que pensaba que era bastante genial. Mientras tanto, como cazador, pensé que parecía un poco práctico. Era un objetivo grande y obvio y, aunque obviamente se construyó teniendo en cuenta la durabilidad, dudaba que la armadura resistiera a una criatura de Grimm realmente impresionante.
El armamento era adecuado, pero gran parte tendría dificultades para penetrar la piel de cualquiera de los Grimm más grandes, y su enorme masa limitaba su maniobrabilidad. Podía moverse rápido, sin duda, pero estaba escéptico acerca de su capacidad para arrinconarse bien y contra enemigos que podían moverse libremente en el suelo, por no hablar del aire. Era difícil imaginar que un cazador le sacara mucho provecho en una verdadera batalla. Pero no estaba destinado a los cazadores, me di cuenta. Era una unidad de apoyo a una fuerza mayor, muy probablemente una fuerza robótica, como era el camino de Atlas. Una forma de agregar un elemento humano a la ecuación para ayudar a reaccionar ante situaciones cambiantes sin dejarlas expuestas. Para ese propósito, al menos, probablemente serviría bastante bien. Por más poderosos que pudiéramos ser individualmente, ser rudos no significaba que todos los cazadores fueran automáticamente maestros estrategas, y mucho menos capaces de comandar un ejército. Después de todo, trabajábamos principalmente en grupos pequeños, pero si, digamos, los Grimm invadían, tendrías que ser capaz de reaccionar de manera amplia hasta que los cazadores pudieran ayudar con la limpieza. Tenía sentido desde esa perspectiva y, sin embargo, el Atlesian Paladin, 290, hablé, sonriendo de nuevo mientras ella casi se estremecía. Sí, es una interesante pieza de maquinaria, ¿no es así? Y, sin embargo, están hechos de algodón. Podría destrozar 100 de ellos con mis propias manos. ¿De qué nos sirve tal cosa? ¿Ustedes? Ella preguntó. Tal vez nada. Pero ciertamente tus hermanos en el colmillo blanco apreciarían tal regalo. Las armas cuentan como regalos cuando esperas que las usemos por tu bien. Respondí, la expresión nunca se alejó de mi tranquila sonrisa. Podemos armar a nuestros hombres con armas y máquinas, pero eso no les permitirá triunfar sobre los cazadores que se verían atraídos por un espectáculo tan importante. En el mejor de los casos, les permitirá incomodarlos y llamar mucho la atención hacia nosotros. En el proceso, asumo que a alguien en Atlas no le gustará que corramos desenfrenados con sus nuevos juguetes. ¿Qué es exactamente lo que obtenemos de esto, señora Fall? ¿De nuestra alianza continua? Hasta ahora, entre su negocio en Mistral y en Vale, es comenzado a parecer como si estuviéramos haciendo todo el trabajo en aras de un objetivo vagamente definido. Quizás se necesita alguna elaboración adicional. Capítulo 182. Informado. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre Ats barra Ruby de Gamer de Games Weplay Disc 534, 16, 21. De todos modos, con el programa, Erler. Informado. Por un largo, largo momento, Cinder me miró con ojos fríos. Nada se mostraba en su rostro o en los movimientos de su cuerpo, mostrando un grado de autocontrol que todavía me asombraba, porque tenía sentidos que iban más allá de lo puramente físico. Debajo de la superficie, su aura cambiaba al compás de sus emociones, mostrándomelas como si estuvieran escritas en colores vivos. Estaba sorprendida, en un nivel, pero no tanto como podría haber sospechado dadas las circunstancias. Más prominente fue su consideración, sospecha y creciente cautela. Aunque sea un poco, la estaba poniendo nerviosa. Bien. Lentamente, Cinder deslizó su mirada por la habitación, fijándose en los rostros de los líderes locales de Witefan. Muchos de ellos se habían quedado en silencio cuando comencé a hablar, silenciados por el peso de mi reputación, las acusaciones que estaba lanzando, o tal vez un simple acuerdo silencioso. Aunque dudaba que ninguno de ellos hubiera seguido las cosas hasta las mismas conclusiones que yo, por falta de información al menos, estaba casi seguro de que nadie aquí estaba encantado de recibir órdenes de facto de un humano, especialmente uno que era tan con los labios cerrados sobre sus propios planes. Claro, desde la perspectiva del que está a cargo, hacer que nadie tuviera una idea real de lo que realmente estaba pasando y que todos los que estaban en el poder trabajando bajo los límites de la información que necesitaba saber tenía sus ventajas. Lo hizo significativamente más difícil para los enemigos de uno descubrir la verdad detrás de las acciones de uno y evitó que una sola traición dañara profundamente las estrategias de uno.
En realidad, sin embargo, puede ser muy difícil motivar a las personas que ni siquiera saben por qué están haciendo algo, y entre un grupo de terroristas y delincuentes profesionales, generalmente se apreció alguna evidencia de que todo esto valdrá la pena al final. Pero Raven y yo no estábamos seguros de cuál era el final de Cinder, lo que significaba que nadie más en Witefang tampoco lo sabía. Hasta ahora, la alianza de Cinder con nosotros se basó en promesas reforzadas un poco por el armamento proporcionado. Pero si bien eso podría estar bien a corto plazo, como una especie de pago inicial, a la larga simplemente no fue suficiente. Porque estaba bastante seguro de que cualquier cosa que Cinder estuviera planeando, significaría enfrentamientos con combates de nivel Hunter, especialmente con su plan de invadir Viacom, y mientras un grupo de Faunus armados, enojados y oprimidos estaban muy bien, todos en esta mesa sabían lo que sucedería si tal fuerza se encontrara con unas pocas docenas de cazadores. En el mejor de los casos, su uso como fuerza de combate se evaporaría espontáneamente. En el peor de los casos, se evaporarían espontáneamente. Entonces, después de mis palabras, nadie protestó, y su silencio los puso en mi lado del campo, y Cinder lo sabía. Probablemente también sabía que si no se le ocurría una respuesta satisfactoria ahora mismo, su apoyo desaparecería, y por ridículamente peligrosa que sea, no estaría haciendo uso de tanto trabajo duro si no lo hiciera. No necesito. No tenía más remedio que responder y solo unas pocas formas de hacerlo. Podía intentar negar mis palabras, pero hasta donde yo sabía, eran la verdad, aunque los detalles aún eran bastante quisquillosos. Ella podría tratar de empezar algo, tal vez para intimidarnos, pero nunca haría algo tan vulgar. Incluso si Raven y yo no hubiéramos estado aquí específicamente para contrarrestar tal cosa, es casi seguro que habría resultado contraproducente, porque dejando a un lado toda la intimidación, tenías que ser bastante convincente, o al menos la ayuda de alguien como Raven y un muy buen representante. Hacer que la gente se pusiera demasiado nerviosa para delatarte cuando estabas a un continente de distancia y solo bastaba una llamada telefónica para joderte de una manera épica. Teniendo en cuenta eso, era más probable que tratara de calmar nuestras preocupaciones y dado el hecho de que, con suerte, estaba haciendo que se le ocurriera una excusa con poca antelación. Muy bien, dijo finalmente. No era como si tuviera ninguna intención real de mantenerlo en secreto de ti. Mentiras y malditas mentiras, pensé. Simplemente no pensé que estarías dispuesto a creer el verdadero alcance de mi proyecto, digamos, hasta que hubiera proporcionado suficientes resultados para convencerte del valor de nuestra asociación. Ella continuó. Descubrirás que estoy dispuesto a creer mucho, si tengo motivos para hacerlo, respondí. Y me gusta hacer un seguimiento de las cosas en movimiento, para evitar sorpresas. Sin embargo, por el bien de todos los demás en esta mesa, permítame resumir lo básico. La señora Fal ha estado asociada con un tal Roman Torchwick, que ha estado robando grandes cantidades de polvo dentro del reino de Vale. La propia señora Fal ha estado haciéndose pasar por una estudiante en Aven. Dado eso, es bastante obvio que tiene la intención de volver a reunirse con su subordinado en Vale durante el Festival Vital, donde un número de estudiantes de todo el mundo se reunirán para un torneo. En ese momento, estarán ubicados de manera segura dentro de Viacom mientras Torchwick, presumiblemente, supongo, con nuestra ayuda, pone las cosas en movimiento fuera de la escuela. De Dust, Paladins, y el armamento se usaría en gran medida en el exterior, provocando una reacción para que usted aproveche en el interior. Pero, ¿qué es lo que pretende hacer, señora Fal? Y, lo que es más importante, ¿por qué debería importarnos? Tuve la sensación de que si Cinder no fuera, ella misma, me habría estado mirando fijamente, o al menos furiosa por dentro. En cambio, simplemente se volvió más fría, mirándome por un largo momento antes de responder. Porque para cuando termine, Witefang tendrá una oportunidad como nunca antes habían visto, dijo. ¿Puedo darte a Vale? Por favor, respondí, la voz bromista por todo lo que mi corazón comenzaba a acelerarse. Elaborado. Una vez que esté dentro de Viacom, será fácil para mí obtener acceso a ciertos recursos cercanos, respondió ella. Al mismo tiempo, organizaremos un ataque desde el exterior, perforando las defensas de Vale usando los túneles abandonados que conducen a él.
Mountain Glen, me di cuenta, aunque me aseguré de que mi tono siguiera siendo aburrido. Sí, un plan de ataque interesante, sin duda, pero los túneles en cuestión están bastante cerrados. Vale estaba bastante ansioso por ver que los Grimm que devoraron la ciudad no tenían una ruta directa al corazón de ellos. Ciertamente, concedió ella. Pero estoy bastante familiarizado con Mountain Glen. Hay una forma de superarlo. Me quedé en silencio por un momento, tratando de entender lo que quería decir. ¿Se había dejado intacta una ruta? No, Vale se había tomado en serio la limpieza de Mountain Glen. La muerte de miles de personas solía hacerlo. No estaba seguro de todo en lo que respecta al diseño de ese lugar, pero parecía bastante probable que no se hubieran dejado túneles secretos masivos abiertos para que ningún grimo terrorista simplemente deambulara. Si quería pasar, tendría que encontrar una salida. De repente, recordé algo. La historia de cómo terminó Mountain Glen. Una extraña explosión había estallado, abriendo un pasaje para que los Grimm subterráneos invadieran y masacraran a los habitantes. Normalmente, no lo habría pensado mucho, pero... Así que para eso has estado reuniendo todo ese polvo, dije, asegurándome de que ninguno de mis sentimientos se mostrara en mi rostro o en mi voz. Soplarás un camino directo al corazón de Vale. Sí, respondió Cinder. Tomé una respiración lenta, haciendo un espectáculo de considerarlo. Interesante, le dije. Pero no particularmente útil para nosotros. Tal explosión seguramente atraería la atención de los Grimm, y como serían mis hombres en un espacio confinado con ellos, entenderás si no lo encuentro demasiado deseable. Es por eso que Wittefang estará excepcionalmente bien armado para la ocasión, respondió ella. Además, utilizaremos el sistema de metro que conectaba Mountain Glen con Vale, lo que les permitirá adelantarse a cualquier perseguidor hasta que lleguen a la ciudad. No olviden que mis hombres también estarán en peligro. Porque si Torchwick resultara herido, estoy seguro de que tu pobre corazoncito se rompería. No puse los ojos en blanco, pero quería hacerlo. Y así, algunos Grimm invadirán Vale hasta que sean detenidos, lo cual será, dije a mi vez. Exponer a mis hombres a un peligro significativo por una recompensa mínima. La destrucción desenfrenada y el miedo tienen sus lugares como tácticas, pero desatar una pequeña horda de Grimm en la ciudad solo para verlos morir en las espadas de los cazadores parece un acto bastante inútil. No es que me gustaría especialmente que los Grimm invadieran Vale, ciertamente, no discriminan a los faunos, pero eso no tiene sentido cuando todo lo que significa es que devorarán a cualquier fauno que encuentren tan fácilmente como los humanos. Mejorar la situación de nuestros hermanos, después de todo, y aunque algunos destinos son peores que la muerte, no creo que asesinar a todos los faunos en Vale sea ni remotamente necesario. La brecha no está destinada a tener éxito, dijo. Simplemente tiene la intención de asustar, ciertamente todos ustedes conocen el poder del miedo. Los concejales de Vale son tontos y cobardes, y tan pronto como ocurra un desastre, buscarán culpar a otros. En realidad no conocía a ninguno de los concejales, pero vi a Raven arquear las cejas en concesión a las palabras de Cinder, así que no discutí. En cambio, pensé en dónde se alojaría ella en ese momento y adiviné. Ospin, respondí. Tal cosa dañaría su posición. De hecho, ella estuvo de acuerdo. Y le darán su poder a otro, alguien más, controlable y obediente. Da la casualidad de que el general James Ironwood estará en la ciudad para el Festival Vital. Palo de Hierro. Estaba diciendo que él estaba metido en esto. Nada de lo que había sacado de Ironwood me hizo pensar en él como un traidor, pero solo lo había visto una vez y mis sentidos no habían sido lo que eran ahora. Aún así, era un poco difícil de creer que Cinder tuviera un general en el bolsillo. Si tuviera ese tipo de mano de obra, ¿para qué necesitaría nuestra ayuda? Especialmente porque Ironwood también era director y responsable de cientos de cazadores. Pero, sinceramente, no conocía al hombre lo suficientemente bien como para decir nada con certeza. Sin embargo, puede que conozca a alguien que lo haya hecho, así que observé a Raven por un momento sin mover los ojos. Debajo de su boca, articuló un simple no. Ironwood nunca trabajaría con ninguno de nosotros, respondí con calma. Y por muy obediente que sea con los concejales, también es bastante competente.
Cierto, admitió Cinder. Pero tiene una debilidad que Osbin no tiene. Oh, yo pregunté. ¿Y qué es eso? Una dependencia de la tecnología, dijo. Por un momento, la habitación quedó en silencio, todos los ojos puestos en ella. Las palabras en sí eran vagas, pero sus implicaciones. Sí, como la nación tecnológicamente más avanzada de Remnant, Atlas hizo un gran uso de su tecnología. No estoy seguro si llegaría a llamarlo dependencia cuando, en verdad, no era más que una manera eficiente de hacer las cosas dado sus medios. Los robots que usaban para proteger varias áreas, por ejemplo, mientras que los Grimm los destruirían de la misma manera que lo harían con cualquier creación del hombre si tuvieran la oportunidad, el hecho es que ellos, dentro y fuera de sí mismos, no atrajeron a los Grimm. Las personas podrían atraerlos a través de estados emocionales negativos o cualquier otra cosa que los atrajera, pero mientras que un Ursa aplastaría a un caballero atlesiano si se encontrara en un bosque, no iría directamente a él. Esto permitió una variedad de opciones, como organizar cuellos de botella alineados con armas móviles y establecer un perímetro defensivo sin el riesgo de que un guardia solitario y aterrorizado detonara las cosas. Cuando se trataba de cosas como el transporte de largo alcance, las máquinas atlesianas eran mucho más preferidas que prácticamente ninguna opción, porque si bien siempre existía el riesgo de un encuentro desafortunado con los Grimm, reducía enormemente los riesgos potenciales. Incluso en casos en los que no se podía eliminar el elemento humano por completo, la reducción del número de personas reducía simultáneamente el número de personas que atraían a los monstruos y el número de víctimas potenciales. Dado eso, no fue una sorpresa que sus máquinas se usaran en todo el mundo. Si bien ninguno de ellos era tan capaz como un cazador entrenado, podían producirse en masa con relativa facilidad y podían desempeñar un papel sin necesidad de retirarlos después de una semana más o menos. Impulsada aún más por las acciones y el tamaño de Schneedust Company, la tecnología atlesiana se había extendido por los reinos y en todos los mercados importantes. Lo que en este caso significaba que... Miré a Cinder por un largo momento, preguntándome a dónde iba con esto. Obviamente, tenía la intención de usar las propias armas de Atlas en su contra, eso era obvio por las cosas que había robado hasta el momento. De hecho, al mirarla, tuve la sensación de que este era su modus operandi, volviendo las mejores armas de las personas contra ellos mismos. La forma en que fingió ser una cazadora, cómo robó polvo y armas y, hasta cierto punto, incluso su alianza con nosotros apuntaba a eso. Pero si fuera Atlas y su tecnología, ¿cómo lo haría? Ah, pensé después de un momento. No era obvia la respuesta. Ya había pensado en el factor más importante. Atlas y sus robots. Eran perfectamente leales a quienquiera que tuviera el control de ellos, sin ataduras por nada como el corazón o el alma, excepto en el caso de Penny, por supuesto. ¿Y si pudieras poner ese control en tus propias manos? Con la brecha descrita por Cinder, con un gran ataque terrorista y una incursión de los Grimm a plena luz del día, la gente naturalmente estaría asustada y querría sentirse segura. Naturalmente, buscarían a las personas a cargo para garantizar esa seguridad, personas como Ospin y los concejales, pero por mucho que lo intentáramos, el hecho era que la seguridad de los reinos era una ilusión tenue que corría el riesgo de ser destrozada por algo como tan simple como temer que fuera una ilusión. El consejo tendría que proporcionar pruebas que fueran obvias y convincentes por falsas que pudieran haber sido, y tendrían que hacerlo a gran escala. A la luz de eso, había muchas probabilidades de que ella tuviera razón. Probablemente pondrían a Ironwood a cargo, porque estaba mejor equipado para manejar tal cosa. Si bien Ospin, como rudo y director local, tendría más poder real a su disposición en forma de una gran cantidad de cazadores leales, dijo que los cazadores realmente necesitan, ya sabes, hacer su trabajo. En todo menos en el peor de los casos, la mayoría de los cazadores activos no estarían en Vale en primer lugar. Vale era un lugar seguro y estaban en el peligro más allá tratando de mantenerlo así. En realidad, probablemente había más estudiantes en Beacon que cazadores entrenados en Vale en un momento dado.
excluyendo a los que sobrevivieron para jubilarse o que tomaron puestos de enseñanza, probablemente solo había alrededor del 25% del total de cazadores la mayoría de los días, y eso era ser optimista. Ese número podría ser el 10% o menos, dependiendo de cualquier cantidad de cosas. Y si bien podrían ser llamados de regreso, probablemente sería contraproducente ya que los ataques de los Grimm en las fronteras causaron que el miedo se extendiera y resultaran en una espiral descendente. E incluso más allá de eso, si llamaras a todos los cazadores, sería difícil defender realmente la ciudad en caso de un ataque. Con el tamaño de Vale en relación con la cantidad de cazadores, había mucho terreno por recorrer. No, usar a los cazadores a la defensiva sería un movimiento equivocado. Por otro lado, usar robots, claro, eran más una manta de seguridad que una verdadera defensa, pero podría haber sido lo que se necesitaba. Algo visible, reconocible y constante. Al final del día, la presencia de un ejército de robots probablemente era más tranquilizadora que un grupo de superhéroes excéntricos que entraban y salían de la ciudad al azar, y si algo sucedía, solo haría falta que un robot reconociera una amenaza, o incluso ser eliminado, para enviar alarmas con todos los demás robots de la ciudad, que luego podrían transmitir órdenes, dirigir a los civiles, etc. Necesitarías muchos robots para manejar tal cosa, pero con una emergencia y con la cooperación de Atlas, no, con Ironwood a cargo especialmente, era posible. A diferencia de los cazadores, decir algo como necesito varios miles de robots más. Y mientras tanto, podría reunir a sus cazadores y prepararlos para responder cuando se identificara la verdadera amenaza. Varios cientos de cazadores repartidos en casi tantas millas cuadradas crearían una red lo suficientemente suelta como para que cualquiera pudiera deslizarse a través de ella. Varios cientos reunidos en un solo lugar por patear traseros asustarían y aterrorizarían a casi cualquier cosa. Pero eso solo funcionaba si eran Atlas y Vale quienes tenían el control de las máquinas. Lentamente, exhalé, asegurándome de reclinarme en mi silla y apartar la mirada de ella. Así que eso es todo, reflexioné en voz baja mientras lentamente volvía mi mirada hacia ella. Solo había unas pocas formas de hacer que algo así funcionara, la mayoría de las cuales serían inviables en el mejor de los casos. Pero de los pocos que no lo eran, el que tendría más sentido para ella, según lo que sabía de sus planes, era el más cercano a Viacom. El CST. H.M. Cinder tarareó en voz baja, sus ojos demorándose en mí por un momento antes de deslizarse por el resto de la habitación. De hecho, una vez que esté dentro de Viacom, estaré cerca del CST que es probable que Ironwood use para controlar las máquinas en Vale. Cuando se presente una oportunidad, simplemente entraré sigilosamente y me aseguraré de que podamos tomar control cuando llegue el momento. Imagínese, un ejército incuestionablemente leal posicionado alrededor de los puntos débiles de la ciudad, abruptamente bajo nuestro mando. Eso debería ser suficiente para marcar la diferencia, ¿no? Ciertamente, incluso sin la capacidad de desafiarlos directamente, tener un arma en la cabeza de una parte considerable de Vale detendría a cualquier número de cazadores en seco. Con tal ventaja, incluso un grupo con la relativa debilidad de Witefam podría oponerse fácilmente a algo tan poderoso como un reino con una ventaja como esa. Sin embargo, solo sería una ventaja temporal. Witefam no tenía una forma real de mantener una herramienta de este tipo a largo plazo y encontrarían algo para lidiar con eso. Pero incluso si se limitara a un solo día, diablos, una sola hora, sería una hora en la que Witefam sería capaz de hacer prácticamente cualquier cosa que quisiera. Si eligieran, la cantidad de destrucción que podrían causar en ese periodo de tiempo, y el mero aumento de reputación que seguiría prácticamente poniendo su bota en la garganta de un reino mientras se reunían tantas figuras importantes y poderosas. No necesitaba ser capaz de sentir emociones para saber que muchas de las personas en la sala se habrían interesado. Las posibilidades no tenían sentido a menos que Cinder fuera capaz de cumplir, pero tenía la preocupante sensación de que lo era. Y si pudiera probarlo, sí, podría ver por qué estaban tentados.
Esta era una oportunidad para un grupo terrorista que normalmente nunca podría esperar desafiar todo el poderío militar de una nación para patear a uno en las bolas, reírse de ellos en público, robarles el dinero del almuerzo y posiblemente salirse con la suya. Nadie había hablado todavía, en parte porque no podían estar seguros de si Cinder estaba diciendo la verdad o no y en parte por diferencia conmigo, pero me pregunté qué debería decir, sopesando las opciones en mi cabeza. Tal vez pueda detener esto ahora mismo y eliminar cualquier amenaza potencial que esto pueda representar para Vale, aunque necesitaría una explicación convincente para satisfacer a Colmillo Blanco, especialmente si Cinder decide demostrar que puede hacer lo que dice. Aún así, podría hacerlo, interferir con tal esfuerzo, o cualquier otra cosa. Pero debería. Era un pensamiento silencioso, casi traicionero, pero no uno que pudiera ignorar por completo. Mientras estaba sentado tranquilamente, rodeado de personas que imaginaban aprovechar esa oportunidad para su beneficio, me imaginé haciendo exactamente lo mismo. La situación que describió era peligrosa y tendría que manejarla con cuidado si quería evitar que las personas resultaran heridas, pero al mismo tiempo, lo imaginaba. Las defensas de la ciudad se desactivaron. Sus cazadores se vieron obligados a retirarse o, de lo contrario, se alejaron. Parecía una apertura. En el peor de los casos, si tenía razón sobre Ospin, esa situación bien podría ser mi mejor oportunidad para enfrentarlo. Sin embargo, eso no significaba que tuviera ninguna intención de estar de acuerdo con Cinder. A lo sumo tenía la intención de modificar y utilizar sus planes para mis propios fines, si fuera necesario, y derribarlos brutalmente si no fuera así. Había mentiras entretejidas a lo largo de sus palabras, y no necesitaba mis poderes para saber que nos estaba ocultando algo o que había más en esto de lo que se veía a simple vista. Ella no estaba haciendo todo esto para poner el poder en manos del Colmillo Blanco o por la bondad de su corazón. Incluso si estaba diciendo la verdad sobre todo, esto no era más que un medio para un fin. Como tal, supongo que no hace falta decir que probablemente nos apuñalaría por la espalda en el momento en que le fuera útil. Nota mental. Apuñalarla por la espalda en el momento en que me sea útil. Bueno, dije con una sonrisa. Bueno. Eso suena interesante. Capítulo 183. Elaboración de estrategias. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre Ats barra Ruby de Gamer de Games Web Ladies 534, 16, 21. De todos modos, con el programa, Erler. Estrategias. Con eso fuera del camino, pongámonos manos a la obra, dije, todavía sonriendo. Déjame ver, sí, querías ayuda con los paladines, ¿no? Muy bien entonces. Extendiendo la mano, golpeé una sola garra contra la superficie de la mesa de metal, provocando que una onda de fluido se extendiera por ella. De inmediato, la masa de la mesa comenzó a reorganizarse a medida que varias formas comenzaron a surgir de su superficie. Era un edificio sin las paredes exteriores, con cada piso claramente mostrado, así como todo lo que había dentro. En lugar de cada persona dentro de la instalación, había una diminuta figura animada de metal líquido que se movía en tiempo real, y marqué todos los objetos y máquinas que consideré importantes. Para que sea más fácil de ver, separé cada piso y los coloqué uno al lado del otro para que también pudieran verse desde arriba, y los numeré en consecuencia. Luego, solo porque pude, escribí el nombre de cada persona dentro de la instalación en un semicírculo curvo a sus pies, moviéndolo junto con ellos. Este es tu objetivo tal como está actualmente, expliqué casualmente, como si poder ver los detalles exactos de una instalación específica en otro continente no fuera nada para mí y como si mostrarlo así fuera tan simple como respirar. Como puede ver, hay un total de 37 personas dentro de las instalaciones en este momento, 20 de las cuales son personal de seguridad. Tenga en cuenta, sin embargo, que se acerca la medianoche. Por la cantidad de oficinas, escritorios y casilleros mostrando signos de uso reciente, calculo que hay más de 400 empleados en las instalaciones durante el horario normal, junto con hasta 50 agentes de seguridad.
Además, hay aproximadamente 500 Atlassian Knick dentro del edificio, contando los que están en almacenamiento que podría activarse en caso de emergencia. Están compuestos principalmente por los modelos 130, pero hay varios 200 presentes. Como puede ver, hay un total de 13 Atlassian Paladin en condiciones de trabajo, con dos más actualmente en construcción. Parecen ser el foco principal de esta instalación en particular. Sin embargo, si desea acceder a ellos, vale la pena señalar que se mantienen bajo llave y detrás de un sistema de seguridad razonablemente completo. Nada que no pueda pasarse por alto de muchas maneras, por supuesto, pero la mayoría de ellas probablemente atraerían una atención no deseada hacia ti. Vale la pena señalar que se mantienen bajo llave y detrás de un sistema de seguridad razonablemente completo. Nada que no pueda pasarse por alto de muchas maneras, por supuesto, pero la mayoría de ellas probablemente atraerían una atención no deseada hacia ti. Vale la pena señalar que se mantienen bajo llave y detrás de un sistema de seguridad razonablemente completo. Nada que no pueda pasarse por alto de muchas maneras, por supuesto, pero la mayoría de ellas probablemente atraerían una atención no deseada hacia ti. Mantuve mi tono práctico, sino completamente aburrido, hablando como si estuviera recitando detalles obvios antes de una clase y, no hace falta decir que todos en la sala me miraban fijamente. Para ser honesto, este fue un movimiento en el que había pensado bastante en los 2 o 3 segundos antes de hacerlo. Después de todo, reveló algunas de mis habilidades, aunque de una manera engañosa, y si no podía hacer que mis enemigos entraran como incompetentes, al menos me gustaría que vinieran como desinformados. Especialmente para alguien como Cinder, revelar la amplitud de mis sentidos fue un movimiento arriesgado. Después de todo, la miraba constantemente y ahora ella lo sabía. Siempre había una posibilidad de que ella pudiera cometer un error y monologar todo su plan en una habitación vacía mientras yo miraba, después de todo, pero ahora que sabía que la estaba vigilando, era poco probable que eso sucediera. Pero, francamente, después de casi un mes de observación constante, acepté que eso no iba a suceder de todos modos. Cinder no iba a explicarle nada a nadie a menos que se viera obligada o necesitara hacerlo debido a sus planes. Ya sea porque era paranoica, competente o de alguna manera consciente de que estaba siendo observada, no lo sabía ni me importaba. Y si ella no iba a decirme sus planes, me conformaría con llevarla lo más lejos posible hacia la paranoia. Demonios, si le daba la suficiente impresión de que lo veo todo y lo sé todo, siempre existía la posibilidad de que dejara escapar algo bajo la creencia de que ya lo sabía, y podría tener dudas sobre traicionarme. No es una gran probabilidad, por supuesto, pero le había dado un mes de mirarla en silencio para que funcionara y era hora de ver si había algo más efectivo. Si es necesario, remacharía el punto de otras maneras. Era mejor que nada en lo que a mí respecta. Pasó casi un minuto antes de que alguien en la habitación se recuperara lo suficiente como para hablar y cuando lo hicieron, parecían tener miedo de hacerlo. No obstante, se esforzaron por tratar de ayudarme y mostrar un frente unido de fuerza. Entendieron cómo se jugaba este juego al menos hasta cierto punto y trataron de hacerlo pasar también como algo cotidiano. ¿Qué tipo de cerraduras? Preguntó uno de los comandantes de Witefam, un hombre llamado Patsa. Con un gesto, mostré una versión de tamaño natural para que la mirara, abriéndola para mostrar el funcionamiento interno mientras lo hacía. Entonces, otro parpadeó rápidamente, casi estremeciéndose bajo las miradas enviadas en su dirección. ¿Sabemos quién está a cargo de la instalación? En un sentido técnico, Ironwood, respondí, mirando a través del portal de Raven en su oficina. Pero como general y director, a menudo delega cosas a otros. Polendina tiene algo que ver con algunos aspectos del proceso, pero el científico principal es un hombre llamado Luntian. Este. Extendí la mano y golpeé la cabeza de un modelo en particular con la punta de una uña, sonriendo ante el ligero tintineo que hizo. El jefe de seguridad es un hombre llamado Trang, continué. Suficientemente hábil como soldado, supongo, pero no es un luchador. Sin embargo, tiene experiencia pilotando el paladín, como parte de su entrenamiento, al igual que el resto de la seguridad.
El peor de los casos para su posible robo implica que los oficiales de seguridad lleguen al almacenamiento y pilotar los trajes contra los invasores, ya que quitarlos sin dañar a los paladines podría ser un poco molesto. Sin embargo, dada la cantidad de personas que se encuentran actualmente dentro de las instalaciones, calculo que un ataque nocturno sería bastante simple. ¿Lo podrías hacer? Cinder preguntó abruptamente, y aunque su mirada aún era fría, parecía que le estaba costando más y más mantenerla así. Podía sentir su aura moviéndose, las reacciones menos silenciadas ahora, más cerca de la superficie. Solo. Suspiré como si hubiera esperado la pregunta, y la tenía. Demonios, lo había estado esperando. Naturalmente, dije con calma. Sería bastante fácil para mí correr desde aquí hasta Atlas, irrumpir en las instalaciones sin ser detectado y robar todos los paladines. Si Raven estuviera dispuesta a ofrecer un poco de ayuda, sería trivial, de hecho. Por supuesto, en ese caso, sería menos que te hubiéramos ayudado y más que lo hubiéramos hecho todo yo mismo, una impresión que pensé que desearías evitar, dado que ha comenzado a convertirse en una tendencia. Cinder cayó de nuevo, ojos casi luminosos enfocados intensamente en mí mientras continuaba. Lo admito, tu plan es ciertamente interesante, reflexioné en voz alta. Si se hace correctamente, tiene un gran potencial y brindaría una serie de oportunidades que de otro modo sería algo difícil de obtener. Pero en este momento, no es más que un plan y, aunque tengo bastante confianza en mis propias habilidades, las suyas quedan por verse. Si ni siquiera puedes hacer algo como esto, ¿cómo podemos creer que eres capaz de todo lo que dices? Infiltrarse en Beacon, violar Vale, tomar el control de las mismas herramientas utilizadas para protegerlo, ciertamente, eso suena impresionante, pero no es más que sonido hasta que proporcione resultados. Estoy dispuesto a ayudarlo cuando sea necesario, pero si llega al punto en que debo sostener su mano y limpiar su desorden, puedo comenzar a preguntarme cuál es su lugar en todo esto. En ese momento, la habitación volvió a quedar en silencio, pero todos los ojos estaban puestos en Cinder. Lentamente, cerró los ojos y exhaló antes de abrirlos, momento en el que estaban tan tranquilos como siempre. Entiendo, confirmó ella sin el menor rastro de molestia o amargura. Es cierto, una relación tan unilateral difícilmente puede llamarse una sociedad. Muy bien, entonces, me encargaré de que se te entregue de manera oportuna. Me gustaría eso, le dije con otra sonrisa. Esto también debería funcionar para ti, ¿no? Si hubiera robado todos los paladines simplemente por mis propios esfuerzos, me temo que podría estar tentado a usarlos a mi manera, en lugar de como pretendes. Pero si es un regalo de un querido amigo, entonces supongo que puedo posponerlo para otro momento. Y, por supuesto, estaré allí para ayudar en caso de que suceda algo adverso. El tácito deberías joder esto era obvio para todos en la sala. Solo tengo la esperanza de que tal cosa no sea necesaria, terminé. Porque se reflejaría mal en ti y podríamos cambiar de opinión. Eso es razonable, estuvo de acuerdo Cinder suavemente, con ojos casi distantes incluso cuando me miró. Después de todo, una asociación de este tipo es una inversión bastante grande. Querer algunas garantías es natural. Haré todo lo posible para asegurarme de que no te decepciones. Te lo agradezco, respondí. ¿Serás capaz de llegar a Atlas tú mismo, a pesar de las dificultades que mencionaste? ¿O necesitarás ayuda en ese sentido? Ya hice los arreglos, respondió ella, la mirada y la expresión no cambiaron. Aunque te agradezco por hacer una oferta tan amable. Entonces le deseo buena suerte, señorita Fal, respondí con otra sonrisa. Y buenas noches, por supuesto. Raven y Adam se movieron cerca de la pared. El movimiento fue leve, sin nada tan obvio como poner una mano sobre una espada, pero al mismo tiempo, fue suficiente para llamar la atención y agregar énfasis al mensaje tácito. Se acabó la charla. Sal. Todo salió como lo planeaste. Raven murmuró cuando aparecí a su lado. Después de que terminó la reunión, todos nos fuimos por caminos separados, con Raven retirándose a través de un portal y yo desapareciendo en Naraka, pero nos encontramos después como estaba planeado. Actualmente, estábamos en lo alto de un edificio, nuestro edificio habitual nuevamente, con vista a la ciudad de abajo. HM.
Me pregunté con un tarareo, levantando una ceja en su dirección. ¿Qué quieres decir? Lo que le dijiste a Cinder en la reunión, aclaró. Ah, respondí como si entendiera. En verdad, hubo un poco de improvisación, no se puede evitar porque solo pude juntar las piezas a partir de lo que ella había revelado. No obstante, estoy bastante satisfecho con los resultados, sí. ¿No es así? ¿Ustedes? Raven inclinó la cabeza, una leve sonrisa se dibujó en su rostro debajo de la máscara. Ciertamente lo soy, respondió ella. Supongo que estaremos observando desde la distancia. Por supuesto, dije con un movimiento de cabeza. Esta es una buena oportunidad para que nosotros también recopilemos información. Por limitada que sea, Cinder no puede hacer algo a tal escala sin revelar al menos parte de su mano. Debería ser una experiencia de aprendizaje. Cuervo también asintió. La observaré hasta que haga su movimiento, afirmó. Supongo que tú también lo harás. Naturalmente, respondí. Incluso saber cómo hace los arreglos podría ser útil. Lo más probable es que intente aprovechar este fin de semana, pero poner cualquier cosa en movimiento probablemente llevará más tiempo. Con su necesidad de mantener las apariencias en Aven, será interesante ver cómo lo maneja. ¿Delegará esta tarea? Y si es así, ¿a quién? Torchwick permanece preocupado en Vale, Emerald y Mercury permanecen a su lado, entonces, ¿quién queda? ¿O finalmente hará un movimiento ella misma? Pase lo que pase, me gustaría saber. Ella sabrá que estamos mirando, señaló Raven, sin duda recordando mi pequeña exhibición. Bien, respondí. No tenemos tiempo que perder esperándola, así que obliguémosla a actuar. Ya sea que trate de ocultar algo o intente montar un espectáculo, no me importa, la carga ahora recae en ella. Supongo que me he cansado de interminables e inútiles vigilancias, reflexionó en voz alta. Tales cosas suelen ser aburridas y tediosas, pero... Asentí con la cabeza hacia ella en acuerdo. Cinder ha sido muy cautelosa, le dije. Pase lo que pase, ha tenido cuidado de no revelar nada. No puedo estar seguro de si es naturalmente paranoica o si simplemente sospechaba que estaba siendo observada, pero no obtuvimos ningún resultado al dejar las cosas como estaban. Ahora sabe que está siendo observada. Vigilada en todo momento y podemos ver cómo le afecta ese conocimiento. Ella tampoco sabe de cuánto de sus planes somos conscientes, por lo que lo más probable es que asuma lo peor. De una forma u otra, debería ser útil. Para nosotros. Raven asintió y luego se quedó en silencio por un minuto, frunciendo los labios y luciendo levemente avergonzada. ¿De cuánto de sus planes somos conscientes? Preguntó en voz baja, apartando la mirada de mí. Significativamente más ahora, respondí, tratando de no llamar la atención sobre su vergüenza. Tuvimos mucha suerte de hacerla revelar lo que hizo. Sin embargo, ¿cuánto de eso es mentira? Ella se preguntó. Bastante, admití. Pero lo más probable es que no en la forma en que estás pensando. Parte de la razón por la que expuse algunos de mis conocimientos y habilidades de observación fue para ponerla en guardia. No puede estar segura de cuánto tiempo hemos estado observando o qué tan cerca, por lo que no puede estar segura de si o no desmenuzaríamos sus mentiras. Como tal, es probable que se mantuviera lo más cerca posible de la verdad y simplemente mintiera por omisión cuando se trataba de las razones detrás de sus planes. Supongo que no hace falta decir que no está haciendo nada de esto para nosotros o para los faunos. Eso fue obvio a los milisegundos de nuestro primer encuentro, respondió Raven secamente. Entonces eso significa, asentí de nuevo. Es probable que la brecha ocurra como ella dijo, dije. Creo que está ocultando varias fuentes de información simplemente porque gran parte de esto recae sobre los hombros de Ironwood y parece poco probable que se arriesgue tanto por alguien si no estuviera segura de más de lo que afirma. Sin embargo, lo que dijo sobre él y el consejo suena bastante plausible y creo que ella puede hacer lo que dice. La pregunta es entonces, ¿qué saca ella de esto? Quizás ella simplemente tomará el mando de las máquinas cuando llegue el momento. Raven propuso, también lo cual hice un gesto desdeñoso. Esa es una traición obvia que cualquiera vería venir, dije. Naturalmente, nos aseguraremos de tomar medidas contra tal cosa.
Prestaré mucha atención a lo que sea que Cinder le haga al CST mientras estemos en Beacon. No, si hay un cuchillo aquí, entonces creo que lo hará. Sé un poco más sutil que eso. Creo que ella nos dará el control cuando llegue el momento. ¿Para convertirnos en chivos expiatorios, entonces? Preguntó ella, con las cejas fruncidas. Tal vez, reflexioné. Pero no lo creo. Ciertamente, ninguno de los reinos tiene una opinión particularmente alta de nosotros, pero habría varias formas de revelar su participación si se tratara de eso. Además, si ella tiene la intención de derribarnos, no estoy seguro de que pueda hacerlo. Durante mucho tiempo, el colmillo blanco se ha visto limitado por una serie de factores, el más notable es su tamaño y poder, incluso si muchos faunos están de acuerdo. A la idea detrás de nuestra causa, no creen que arruinar escaparates y hacer amenazas realmente resolverá nada, ya sea como una objeción a la violencia sin sentido o porque creen que es demasiado menor. Por razones obvias, agregó Raven, a lo que incliné la cabeza. Ciertamente, dije. Aunque ha estado creciendo constantemente como movimiento y haciéndose más audaz a medida que avanzaba, las acciones a tal escala simplemente no son lo suficientemente grandes como para importar. Puede asustar o dañar a individuos o grupos pequeños, pero los reinos pueden ignorar casi todo lo que los blancos fan es capaz de hacerlo sin ningún esfuerzo. Simplemente hay una gran diferencia de escala entre una organización terrorista y una nación. Podemos enojarlos de varias maneras, hacer daño a otros, pero en las circunstancias actuales, no podemos ganar. Si se convirtiera en una especie de pelea sería. Si ven a través de las máscaras y acorralan a Colmillo Blanco con un grupo de cazadores, la mayoría de nosotros caeríamos. Así son las cosas para Colmillo Blanco, pero no necesariamente para los faunos como grupo. Entero. Ganamos la revolución, murmuró Raven. Ojalá estuviera empujando a la gente lo suficiente como para que fuera demasiado costoso continuar. Así es, respondí. Si bien los Fauns son una minoría, somos lo suficientemente grandes como para oponernos a los grupos principales si estamos unidos. Todo lo que realmente se necesitaría es un punto de reunión, como el proporcionado por Menagerie. Si Itefan pudiera demostrar que nosotros podría amenazar a un reino, que podríamos ganar contra Vale cuando estaba más protegido, imagina el mensaje que enviaría a las masas. En lugar de ser una organización informal formada por miembros que simplemente habían sido empujados demasiado lejos, Faunus por todas partes del mundo creería que otra victoria era posible. Y después de las revoluciones, resultados limitados y años de resentimiento, la membresía aumentaría enormemente. Porque todo el mundo ama a un ganador, entendió. Si podemos hacer algo tan grande, ganar tan completamente, entonces varias personas estarían dispuestas a echar un segundo vistazo. Ciertamente, innumerables Faunus en Atlas solo se levantarían rápidamente, especialmente si humillamos al general de Atlas en el procesar y demostrar que podemos tomar el mando de sus máquinas. Y si honestamente pudiéramos. Sería el surgimiento del colmillo blanco, dije antes de soltar un lento suspiro. Y el comienzo de otra guerra en el proceso. ¿Es eso lo que ella está buscando? Preguntó Cuervo. No puedo estar seguro, le dije honestamente. Es posible. También podría estar detrás de otra cosa, algo que una guerra haría más fácil de obtener. O tal vez simplemente quiera el caos que tal cosa traería. El Grim, dijo. Siempre están ansiosos por involucrarse en tal cosa, eso fue parte de cómo se ganó la revolución en primer lugar. Los reinos eran más grandes, pero la guerra en sí misma volvió esos números contra ellos con una mayor cantidad de ataques para defenderse. Fuera, obligándolos a dividir sus fuerzas. Si Cinder es un jinete. Estuve de acuerdo en voz baja. Y más que eso, Torchwick ha estado persiguiendo a Duz durante meses, acumulándolo y elevando los precios por las nubes. Es suficiente para afectar a los ciudadanos, pero no tanto como para molestar a los cazadores o al gobierno todavía. Pero si ella tiene algo planeado, una forma de atacar el corazón de las cosas. Raven miró a Mistral, contemplando en silencio las luces de la ciudad antes de cerrar los ojos. Una vez tuve que lidiar con las consecuencias de un apagón, reflexionó.
Ya sea como resultado de un accidente increíblemente estúpido o de un sabotaje, nunca lo supe, pero un tercio de Vale se quedó sin energía durante 20 minutos. No hubo tiempo, cuando lo piensas, pero el sol ya se estaba poniendo y las cosas se oscurecieron, y la gente se asustó. Una cosa tan simple, pero los Grimm llegaron en una horda como nunca había visto. Vi a 7 cazadores morir ese día, solo tratando de mantener a los Grimm fuera de la ciudad, todo por culpa de 20 minutos de oscuridad. Muchas cosas son más frágiles de lo que parecen en la superficie, susurré, siguiendo su mirada con una media sonrisa ligeramente triste. Si una pequeña cosa sale mal en el lugar correcto, en el momento correcto, las ciudades pueden caer como resultado. ¿Qué hacemos entonces? Cuervo preguntó en voz baja. Lo mismo que hemos estado haciendo, respondí. Observamos y nos preparamos. Veremos qué trama Cinder y nos mantendremos lo suficientemente cerca como para actuar. Sus planes podrían sernos útiles, pero desde el principio tuve la intención de estar lo suficientemente cerca para detenerlos si no lo hacían. De si tenemos suerte, tal vez las cosas no sean tan malas como podríamos temer. Todavía no sabemos con certeza qué es lo que busca y podría ser algo relativamente inofensivo. No tiene por qué ser un monstruo en forma humana. Skin empeñado en destruir la vida en Remnant, después de todo. Pero si lo es. Chasqueé un clavo en la barandilla del edificio y me encogí de hombros. Entonces tendremos que matarla, dije con calma. Nada ha cambiado en ese frente. Al final, somos cazadores, después de todo. Si ella es un monstruo, entonces la detendremos como cualquier otro monstruo. Ya sea que eso signifique matar a un jinete dentro de ella o arrancarle la cabeza, nosotros solo tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Capítulo 184. Examen. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre Ats barra Ruby de Gamer de Games Weplay Disc 534, 16, 21. De todos modos, con el programa, Erleer. Examen. Al elevar Sense Danger al nivel 99, has obtenido la habilidad Preadvertencia. Al elevar Detect Blood Thirst al nivel 99, has obtenido la habilidad Omen. Al elevar Empatía al nivel 99, has obtenido la habilidad Patoquinesis. Al elevar la Percepción Extrasensorial al nivel 99, has obtenido la habilidad Segunda Vista. Tomé respiraciones lentas y constantes mientras me levantaba de mi meditación, intentando adaptarme. Con mi pericognición, el vértigo que habría sentido brevemente después de un cambio sensorial tan masivo casi desapareció, simplemente porque pericognición los hizo correr en segundo plano en lugar de en el centro de mis pensamientos, pero aún así, pude sentir la diferencia. ¡Ya! Dejando a un lado las ventanas que habían aparecido ante mí, fruncí el ceño ligeramente y me tomé un minuto para asegurarme de que todo estaba donde se suponía que debía estar. Como había anticipado, otra noche de entrenamiento seguida de un poco de meditación había sido suficiente para mejorar todas las habilidades que había usado para hacer pericognition, que esperaba que fuera útil cuando se trataba de estar atento al peligro, y para vigilando a Cinder. ¿Todo bien? Preguntó Adam, acostado en su cama. Había estado durmiendo, como había pasado la mayor parte del día haciendo para compensar la noche de entrenamiento anterior, pero reaccionó en el momento en que me moví. Él era la única otra persona en la habitación en este momento, con Autumn fuera con Raven, Emerald y Mercury haciendo cosas de Minions. Sí, respondí, sin molestarme en darme la vuelta, incluso cuando flexioné los dedos y los miré, reflexionando. Terminando algunos preparativos de última hora. Más habilidades. Adivinó Adam, a lo que yo simplemente asentí. ¿Qué hacen? Te lo digo en un minuto, respondí, abriendo mis ventanas. Preaviso, pasivo, LV1EXT. 0.00%. Una forma más refinada del sexto sentido natural de un cazador. Al perfeccionarlo mientras se está constantemente rodeado de amenazas, esta habilidad ha evolucionado desde una percepción natural de las amenazas cercanas a una conciencia más perspicaz. Siempre que sea algo que el usuario haya encontrado antes y lo considere un peligro, su aura puede recordarlo y reaccionar en consecuencia.
Esta habilidad funciona en todos los sentidos como sentir peligro, excepto en que es capaz de notar más que fuentes inmediatas de daño. Además de poder sentir un ataque cercano, esta habilidad permite reaccionar a venenos, enfermedades, formas de vida peligrosas y cualquier otra cosa previamente identificada, siempre que el usuario de aura haya estado expuesto a la presencia de la amenaza el tiempo suficiente para distinguirlo de los demás. Proporciona una conciencia general de la dirección y la naturaleza de la amenaza. HM, reflexioné, haciendo una pausa por un momento para ver si algo lo estaba provocando ahora. La pericognición inmediatamente trajo una lista de resultados a mi mente consciente, notando la ubicación de una amplia gama de armas, explosivos, venenos, robots y más. Supongo que eso era de esperar dentro de una escuela para cazadores. El simple hecho de que no me habían alertado antes de tomarme la molestia de pensar en ello significaba que mi pericognición no consideraba ninguna de esas cosas como una amenaza inmediata para mi persona, simplemente cosas que podrían ser potencialmente peligrosas. Una vez más, estaba agradecido de no tener que revisar toda esa información para extraer los pocos bits de datos útiles ocultos en ella. Como era de esperar, la automatización del proceso simplificó las cosas. Sin embargo, aún tendría que prestar atención mientras practicaba con él, solo para asegurarme de que sabía exactamente lo que estaba haciendo y no dejaría que nada se me escapara. Tendría que revisar la lista de lo que consideraba potencialmente amenazante, o, al menos, potencialmente digno de mención, para asegurarme de que tenía mis bases cubiertas. Aún así, no puedo decir que tenga ninguna queja sobre tener otra habilidad pasiva cuidándome. Entonces, lo siguiente es. Presagio, pasivo, LV1EXP. 0.00%. Una aplicación avanzada de la capacidad de determinar la hostilidad cercana mediante el uso de su aura. Después de estar constantemente expuesto a la sed de sangre de los demás, el usuario ha desarrollado un agudo sentido del odio y la violencia inminente y ahora aplico esa conciencia para percibirla con mayor claridad. Esta habilidad funciona como detectar sed de sangre, excepto que también alerta al usuario sobre el grado de respuesta, la distancia desde la fuente e identifica el objetivo, siempre que esté dentro del alcance. Alcance. 300 metros. Un poco más útil que su predecesor, simplemente por la especificidad adicional, decidí. A decir verdad, no fue un gran problema para mí ya que ya tenía empatía, diciéndome cómo se sentían todos a mi alrededor en todo momento, y pericognición poniendo todas las piezas juntas para mí, pero, bueno, supongo que sería un poco más fácil de hacer y el rango era bastante agradable. No es la mejor habilidad que he obtenido, pero sigue siendo útil. Pero hablando de empatía por el mismo nombre, patoquinesis debe ser. Patoquinesis, activa, LV1EXP. 0.00%. La capacidad de manipular directamente el aura de otra persona para provocar cambios en su estado emocional. Esta técnica puede usarse para incitar o suprimir emociones dentro de un objetivo para una variedad de efectos. Si bien esta habilidad no permite la manipulación directa de la mente del objetivo, los cambios lo suficientemente grandes afectarán naturalmente el proceso de pensamiento. Impone o elimina efectos de estado emocional en un objetivo. Nivel de estado máximo. Bajo. Esta habilidad no puede causar emociones que el objetivo no pueda sentir naturalmente. Alcance. 30 metros. Sacaré algún uso de esto, ya me di cuenta. De acuerdo, los efectos estaban actualmente limitados abajo, pero las cosas grandes se construyeron a partir de cosas pequeñas. Hecho lo suficientemente sutil, incluso un poco de miedo podría ser mucho, haciendo que las personas desconfíen de lo contrario. Un poco de calma por aquí, diversión por allá y un toque lo suficientemente ligero como para ayudar a una persona a reaccionar, sí, podría funcionar con esto. Si lo mantuviera lo suficientemente discreto, incluso podría rodearme de un manto de cualquier emoción que eligiera, al menos mientras lo molía. Jianmin podría hacer uso de la precaución y el miedo, mientras que Jaunearc. Sí. Esto podría funcionar. Hasta ahora, dos mejoras leves en los sentidos y algo de control de emociones, le dije a Adam. ¿Quieres ser mi conejillo de indias? No particularmente, dijo Adam con un suspiro antes de levantarse de la cama. Terminemos con esto. Chasqueé los dedos y esperé.
Después de varios segundos, Adam inclinó la cabeza hacia un lado, confundido. «Entonces, ¿ya lo hiciste o...? ¿Cómo te sientes?» Pregunté, haciéndolo encogerse de hombros. «Bien», dijo. «No estoy sintiendo nada en este momento. Lo mismo que antes». «Bien», dije. «Esa es nuestra línea de base. Estaba tratando de calmarte. Me imagino que probablemente haré eso mucho por ti, de todos modos, y aunque no es Gamersmith, debería evitar que te avergüences si algo sucede». Adam se quedó en silencio durante un largo momento. Reflexionó. «Sorprendentemente, realmente no quiero golpearte en la cara. Emocionalmente, quiero decir, sigo pensando que probablemente sea una buena idea». «Fascinante», dije secamente antes de sonreír. «Sin embargo, con toda seriedad, ¿alguna idea al respecto? Digamos que me enfrento a una multitud enojada y los hago sentir como tú ahora, ¿crees que se detendrían?» «No lo sé. Depende». Adam se encogió de hombros después de un momento. «No estaba exactamente enojado de antemano, así que no sé qué diferencia haría. Si solo estuvieran enojados, tal vez. Si tuvieran una razón para estar enojados, no lo creo. ¿Cómo podría golpearte totalmente en la cara ahora mismo? Me sentiría tranquilo mientras lo hago. Sentirías que tus manos se rompen», le dije con altivez. «Usaría mi espada entonces», respondió con un giro de los ojos. Parece que todavía podía sentir bien la molestia. Tal vez la calma forzada apareció después de un punto o simplemente no se aplicó. Pero lo que quiero decir es, digamos que estaba en llamas. Me hace sentir muy tranquila al respecto, pero todavía estoy en llamas y todavía me duele, ¿verdad? ¿Y si estoy enojado con un tipo por atacarme y entonces cálmate, él todavía me atacó? Todavía es una amenaza. Bien, bien», dije con una sonrisa. «No podrías dejar que de repente no estés dispuesto a luchar contra los Gein. Ahora, en lugar de calmarte, ¿qué tal si vamos por el otro lado?» «Uf», suspiró Adam. «¿Ves eso de ahí? Estoy tranquilo, pero sé que esto va a apestar. ¿Qué me vas a hacer, pendejo?» «Bueno, siempre hay felicidad», reflexioné. «Pero, sinceramente, si empiezas a sonreír, a reír y a brincar entre las flores, yo, bueno, en primer lugar, nunca dejaría que lo dejaras pasar, nunca. Y en segundo lugar, sería realmente perturbador para los dos. Se supone que el efecto es bajo, pero no tengo idea de lo que eso significa, especialmente después de todos mis impulsos y multiplicadores. Sí, pasaré de eso. La tristeza también está fuera», continué. «Quiero decir, tu vida ya es tan patética y miserable, si empiezo a añadirle, podrías empezar a llorar. Sería más probable que me suicidara», dijo Adam rotundamente. «Así que tampoco hay pruebas de tristeza. Vayamos con la ira, de esa manera, podré golpearte en la cara sin que tengas ningún derecho a quejarte más tarde. Dejando de lado el hecho de que no funciona si me lo dices de antemano, me sentiré tan mal cuando no me duela en lo más mínimo», dije. «Comenzaré a preguntarme qué has estado haciendo con tu vida». «Ira», repitió Adam, asintiendo con decisión. «La ira es buena». Resoplando una vez, chasqueé los dedos de nuevo, atrayéndonos a Naraka y luego provocando la ira. La mano de Adam cayó instantáneamente a la empuñadura de la espada que hice aparecer a su lado y vi que el poder se acumulaba. Su aura, de un brillante color blanco rojizo, parecía extraer energía de su entorno, absorbiendo cositas del aire, la tierra y cualquier otra cosa que pudiera tocar, construyéndose de manera constante incluso mientras canalizaba su propio poder. La longitud de su espada brillaba como si se hubiera despojado de su propia forma y se hubiera convertido en nada más que energía ardiente y retorcida. Me paré frente a él sin moverme, mirándolo con calma y despreocupación. Esperé mientras reunía su poder, notando su mejora del brillo creciente. A decir verdad, había mejorado mucho en las últimas semanas, en parte debido a los aumentos de estadísticas, pero también por lo duro que se había esforzado durante las noches de entrenamiento constante. Incluso si le permitía dormir durante todo el día, su régimen de entrenamiento era bastante despiadado con una persona cuya biología todavía era mayormente normal, haciendo todo lo posible durante toda la noche. Vació su aura, agotó su cuerpo y repitió los mismos golpes de espada cientos de miles de veces.
Había recorrido un largo camino. Simplemente no tenía idea de si sería suficiente o no, pero supongo que este era un momento tan bueno como cualquier otro para comprobar el estado. ¿Listo? Pregunté cuando vi una ligera tensión en sus hombros, una señal de sus preparativos. Cuando no respondió sino que me miró fijamente, sonreí y me encogí de hombros. Apunta, M. Adam terminó de sacar su espada y cortarla mucho antes de que el sonido de la palabra tuviera mucho tiempo para viajar. Ante mis ojos, fue un corte rojo ardiente que partió el espacio entre nosotros, perversamente delgado, imposiblemente afilado y sin contener nada. Con una sonrisa, mis brazos se levantaron por su propia voluntad, elevándose para bloquear el ataque que se aproximaba con mis antebrazos. Sentí que la mayoría de los ataques se detenían antes de que realmente me alcanzara, dejando que una fracción de su poder chocara contra la piel de Midgard's Armor. Aún así, esa fracción todavía era parte de un ataque que podría cortar una manada de Goliath y sentí que todo se enfocaba en un área demasiado delgada para que una espada normal la alcanzara. También a cada lado de mí, sin obstáculos por nada en su camino, el resto de su ataque me pasó volando y se estrelló contra las paredes de nuestra habitación. Las poderosas piedras fueron destrozadas como si ni siquiera estuvieran allí, destruyendo nuestra habitación y continuando en un camino de destrucción que atravesaba a Aven como la espada de un gigante invisible. Soplando un camino hacia la superficie en cualquier instante, un destello rojo continuó hacia el cielo. Me aferré a la estela de esa fuerza, sintiendo su presión contra mi piel mientras me empujaba constantemente hacia atrás por el suelo. Cuando sentí que el suelo bajo mis pies se desvanecía, lo empujé con mi mente en su lugar, impidiendo a la fuerza que me llevara el viento como una hoja en una tormenta. Algo a tener en cuenta en el combate de alto nivel era que, por muy poderosa que tu aura hiciera tu cuerpo, no necesariamente te hacía pesar más. Incluso un ataque que no pudiera hacerte daño podría volarte si no tuvieras cuidado, porque dañar y levantar eran dos cosas diferentes. No dejé que eso sucediera, pero, ciertamente, la presión era un poco impresionante. Después de un segundo, sentí que mi piel se agrietaba cuando el golpe atravesó mi carne reforzada. Aunque no se mostró visiblemente, pude sentir el ataque rozar mi piel, dejando bordes que eran demasiado ásperos y rotos para ser humanos, y mi sonrisa se amplió. No está mal, admití en voz baja antes de plantar mis pies firmemente en el aire. Permitiendo que mi poder se desplegara y fluyera a través de mí, empujé más fuerte contra el ataque, esta vez buscando no mantenerlo a raya, sino superarlo. El filo del ataque penetró más profundamente en mi piel como resultado de las fuerzas opuestas, pero se detuvo contra el hueso. Una de las mejoras de Midgard's Armor's Skin sobre su predecesor fue la profundidad de la transformación, que creció a medida que mejoraba la habilidad, y ahora estaba inflexible hasta los huesos. Enfrentado a los materiales más profundos y duros de mi cuerpo, el avance del ataque se detuvo y con una sensación como de cristal rompiéndose, se hizo añicos por completo. Lanzando mi brazo a un lado, atravesé la energía proyectada como si la estuviera apartando, con la mano ya cerrada en un puño. Mi turno. Respuesta, pasivo, LV1 Next. 0.00%. La capacidad de seguir una defensa exitosa con un ataque inmediato y poderoso. Contraatacar inmediatamente. Aumento del 100% en la velocidad de ataque. El daño aumenta en relación con el daño recibido. Bajé mi mano de inmediato, lanzándome al piso de abajo con toda la velocidad que pude reunir mientras liberaba el poder contenido en mis puños. Para algo como esto, normalmente tenía que contenerme, temiendo los posibles efectos en los transeúntes y griega. Bueno, cualquier otra cosa que estuviera cerca. Pero en Naraka, las reglas eran diferentes. Y Adam podía manejarlo. Mi puño golpeó el suelo de piedra y salió disparado en todas direcciones. Golpes devastadores, pasivo, LV1 Exp. 0.00%. Una habilidad para causar daño masivo con ataques físicos. Ya sea de forma natural o mediante un extenso entrenamiento, el usuario ha aprendido a utilizar inconscientemente su aura para penetrar las defensas que rodean a sus enemigos. Al usarse, una fracción de la fuerza del ataque puede ignorar tanto la protección física como la sobrenatural, causando estragos en el enemigo interno.
Todos los golpes físicos poseen un 5% de penetración de defensa. Puede causar daños internos. Fuerza divina, pasivo, LF1EXT. 0.00%. Una habilidad innata para reforzar el cuerpo de uno con aura, fortaleciéndolo más allá de los límites de la carne. Debido al flujo de energía dentro del cuerpo, la salida de las fibras musculares del usuario supera con creces lo normal, lo que les permite ejercer una fuerza increíble. Aumento del 100% del daño de ataque físico. Aumento del 100% de la capacidad de elevación. Aumento del 100% en la distancia de salto. Los ataques físicos pueden derribar o empujar a los objetivos. Baja probabilidad de aturdir a los enemigos. Sacrificio Vanagandr, activo, LF1EXT. 0.00% MP. 2000. Una antigua técnica creada por el príncipe Rafntyr para derrotar y someter el alboroto del príncipe Wolfram. A cambio del sacrificio de su brazo, Rafntyr aumentó su fuerza más allá de los límites de la capacidad humana y sometió al hijo de Lucía. Aumenta la fuerza en un 2000%. Esta técnica no proporciona resistencia al daño causado al usuario por sus propios ataques, ni protege las extremidades del usuario de la fuerza ejercida. Los choques externos pueden infligir aura confusión, lo que generalmente resulta en la eliminación de un número aleatorio de extremidades como resultado. 2000 MP adicionales consumidos por minuto. A diferencia de Sacrifice to the Wolf, que podía mantenerse durante largos periodos de tiempo con un riesgo comparativamente bajo, Sacrifice to Vanagandr consistía en concentrar una cantidad realmente enorme de energía en un área comparativamente pequeña y liberarla en forma de ataques devastadores. Cada golpe conlleva un riesgo, porque si el camino creado para liberar esa energía no se maneja con cuidado, la energía puede crear su propia salida, incluso si eso significa destrozar el cuerpo del usuario para hacerlo. Era una técnica peligrosa que obviamente había nacido de la necesidad, e incluso cuando se debilitaba y refinaba a propósito, era una técnica peligrosa que el tiempo había dejado atrás. Pero cuando funciona, cuando se apoya y mejora con otras habilidades, y se preocupa por una onda expansiva dirigida al suelo, es bastante impresionante ver los resultados. Cuando golpeé el suelo, Aven se derrumbó. Sentí que las áreas de carga se agrietaban y luego se rompían, los pisos ondulaban y se retorcían antes de explotar por completo, y secciones enteras colapsaban hacia adentro. No solo los túneles, sino todo el Zurat encima se estremeció y comenzó a hundirse hacia adentro, rompiéndose bajo el toque de las diversas tensiones. Por encima de mí, podía sentir a Adam reaccionar, acumulando su poder en rápidos cortes que destruían escombros y paredes por igual cuando se interponían en su camino. Sin siquiera un destello de miedo, navegó a través de las aberturas en el edificio que se derrumbaba, haciendo las suyas propias cuando no había ninguna, y saltó rápidamente de roca que caía en roca que caía mientras se levantaba contra la caída y la usaba para llegar a la superficie. Muy por debajo de él, noté el camino que había tomado y luego tomé una ruta más directa. Cuando utilicé el Unge de Bayou, lo poco que quedaba de los pisos que aún no habían sido destruidos fue borrado. Con la fuerza otorgada por la habilidad, atravesé todo a mi paso como una bala, dejando que la piedra rompiera inofensivamente contra mi piel, incluso mientras me ayudaba a reducir la velocidad. Solo cuando pude ver el cielo me molesté en hacer ajustes, usando un solo camino amarillo y algunos cálculos rápidos, para cambiar hacia el camino de Adam. Aterrizando a su lado cuando aterrizó en el suelo alrededor de Aven, igualé su ritmo con facilidad. «Así que estás bastante enojado, ¿entonces?» pregunté casualmente. «Estoy lleno de un pozo sin fondo de odio eterno y ardiente», respondió Adam suavemente. «Sin embargo, no tiene nada que ver con tu habilidad». Capítulo 185. Inténtalo de nuevo. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre Ats barra Ruby de Gamer de Games Weplay Disc 534, 16, 21. De todos modos, con el programa, Erler. Intentar otra vez. Así que los efectos son menores, ¿eh? Reflexioné con un suspiro, sentado encima de un pilar caído. Bueno, supongo que eso es de esperarse del nivel 1. Adam se encogió de hombros con aire ausente.
Todavía me sentía enojado, dijo. Pero era distante, como si estuviera pensando en algo que me molestó hace mucho tiempo. Como tu cara. Ignoré eso y reflexioné sobre sus palabras. Nada que no puedas ignorar, entonces, decidí antes de inclinar mi cabeza. Pero sigue siendo útil. Sabías que se avecinaba y que los sentimientos no eran tuyos. La mayoría de las personas no tendrían esa ventaja. Y las emociones distantes pueden afectar la forma en que piensas, en el momento adecuado. Será complicado, sin embargo, por ahora, bueno, supongo que es solo otra cosa para moler, entonces. Adam gruñó y me miró. ¿Voy a ser el conejillo de indias para todo lo que quieras probar? Preguntó. No creo que sea necesario, si es como lo describiste, respondí, sacudiendo la cabeza. Solo necesitaba probarlo con alguien por quien no me sentiría mal si de repente hiciera una escena. Vas a recibir un balde de semen de cabra para tu cumpleaños, me informó Adam. Una parte de mí quiere preguntarte cómo pusiste tus manos en algo así, respondí. Pero como tu amigo, respetaré tu privacidad. Adam chasqueó la lengua molesto, probablemente porque había entrado directamente en ese, y luego se rompió el cuello con un suspiro. Lo mismo que siempre, ¿entonces? Preguntó, estirándose ligeramente en su lugar. Estaba preguntando si íbamos a comenzar nuestro entrenamiento habitual ahora. Lo consideré por un momento antes de responder. No, decidí al fin. ¿Por qué no hacemos algo diferente hoy? Adam levantó una ceja ante eso. ¿Sí? Él se preguntó. ¿Cómo qué? Flexioné los dedos, mirándolos distraídamente mientras lo hacía, y luego cerré el puño con fuerza. Debajo de nosotros estaban los restos rotos de Aven, derribados por mi ahora bastante ridícula fuerza física. ¿Por qué no intentamos cruzar el mar de los monstruos de nuevo? Yo pregunté. Regresamos a la mitad la última vez, pero, bueno, eso fue hace mucho tiempo. Sí, han pasado semanas enteras desde entonces, respondió Adam con un leve giro de los ojos. Exactamente, respondí, sin molestarme en mencionar cuánto tiempo subjetivo había pasado para mí desde entonces. Somos como personas completamente diferentes ahora. Adam resopló y esta vez puso los ojos en blanco. Correcto, respondió. ¿Quieres llevar a Utun y Gon en este viaje salvaje tuyo? Reflexioné por un momento antes de negar con la cabeza. No Autumn. Todavía es un poco joven para las grandes ligas. Aparte, no creo que esté lista para el otro lado del mar. Sin embargo, Go probablemente podría aceptar lo que sea que le ofrezcan. Podría llamarlo. Adam gruñó de nuevo. ¿Por qué no? Dijo por fin. Siempre quise verlo, un lugar del que toda la humanidad acordó permanecer lejos. ¿Crees que estamos listos? Estoy bastante seguro de que el mar no será un problema, respondí. Lo que hay al otro lado, solo Dios lo sabe. Pero creo que podemos escapar si es demasiado peligroso y vale la pena la experiencia que podemos obtener, al menos. Entonces vámonos, respondió Adam antes de mirar alrededor. Siempre es difícil usar puntos de referencia una vez que hemos terminado. ¿Qué camino hacia el mar otra vez? Por ahí, respondí rápidamente, extendiendo una mano hacia el oeste. El mundo se oscureció momentáneamente cuando la luz devoradora de Luxa Eterna fluyó de mis manos, abriendo un camino de destrucción directamente fuera de la ciudad. ¿Y ves lo que hago por ti, Adam? Hice un nuevo hito para que no te perdieras. Presume, dijo Adam con otro resoplido. ¿Crees que podrás correr a través del mar si te doy algunos beneficios? Continué como si él no hubiera hablado. ¿O vas a necesitar que te carguen como una perra otra vez? Adam resopló, pero no tuvo forma de responder después de avergonzarse por no poder cruzar el mar. Rápidamente le apliqué celeridad y prisa mientras él lamentaba su propia insuficiencia y luego lo dejé atrás cuando comencé a correr. Aune, trató de replicar, pero rompí la barrera del sonido y no me molesté en buscar su respuesta. XXXXXX. Aune, dijo Go mientras aterrizaba a nuestro lado, estrellándose desde el cielo en su forma aún masiva. ¿Usted llamó? Vamos a hacer un entrenamiento de última hora mientras Cinder está ocupada haciendo los preparativos, le expliqué. Y Adam necesita una carabina. Ya sabes cómo es. Vete a la mierda, cara de mierda, respondió Adam, tratando de recuperar el aliento.
Había llegado solo unos segundos después de mí, lo que significaba que debió haber tirado del culo para llegar aquí y estaba sudando mucho. Como era un alma bondadosa, lo curé para borrar eso y luego lo miré burlonamente. ¿Eso es lo mejor que se te ocurre? Yo pregunté. ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Estás cansado o algo así? Adam, saludó Go. ¿Te gustaría algo de ayuda? Estoy bien, respondió con un movimiento de cabeza. Aún es solo está siendo un idiota loco, como de costumbre. Resoplé pero asentí con la cabeza hacia el mar en el que ahora estábamos en la orilla. Aquí está el plan, le dije. Corre por el mar, mata muchos monstruos y siéntete genial. Será un poco difícil para ti, Adam, pero da lo mejor de ti. Perra, estaba matando gente con mis propias manos cuando todavía estabas en pañales, respondió. Y yo estaba escribiendo historia miles de años antes de que nacieras, fanfarroneé de vuelta. ¿La historia que escribiste no fue una larga y elaborada serie de cagadas?, preguntó Adán. Hice una pausa en eso y fruncí el ceño. Los detalles no son importantes, respondí. Regresa al mar. Go, cuida de Adán. Nos alejaremos lo suficiente como para dispararle otra vez a un leviatán y luego continuaremos hasta el otro lado. Realmente, solo quiero verlo, pero miremos a nuestro alrededor y veamos qué podemos encontrar. Si encontramos una hidra que podamos matar, esa podría ser una forma divertida de pasar la noche. El único problema es que supongo que llamamos un poco la atención la última vez. Tal vez es porque alguien sigue disparando rayos láser gigantes y quemando campos, murmuró Adam. Para ser justos, mi poder también es bastante notable, agregó Go en tono de disculpa. Y Autun ha estado devorando una cantidad impresionante de árboles últimamente. De verdad, eres el único que ha logrado mantener un perfil bajo. Y sin embargo se las arreglaron para resolverlo, continué como si no hubieran dicho una palabra, lanzando una mirada indiferente a Adam. Lo cual supongo que es culpa tuya, Adam, igual que todo lo demás. Han instalado algunas máquinas para vigilar si se repiten. Ignorando el dedo que levantó Adam, señaló hacia el robot modificado que está de pie en la playa, en lo alto de un afloramiento de piedra. Hay algunas máquinas como esa por aquí, le dije. Están equipados con poderosas cámaras para grabar cualquier cosa que suceda. El rango no es lo suficientemente bueno como para que realmente tengamos que preocuparnos mucho por eso y yo, siendo lo suficientemente increíble como para compensar los errores de los demás, eres tú otra vez, Adam. ¿Por qué apestas tanto? Nos protegerá de la detección. No es realmente un gran problema si ven algo, tampoco, pero quería avisarles a ustedes. ¿Han puesto esos justo a lo largo de la playa? Go se preguntó cuando Adam dio un paso adelante para presionar su dedo medio levantado contra un lado de mi cara. No, dije, ignorando a mi amigo. Tomó un tiempo, pero finalmente comenzaron a colocarlos alrededor de Mistral. Todavía no se lo toman demasiado en serio, ya que es solo la masacre total de Green. La abuela dice que creen que es un equipo de cazadores que se escapó en algún lugar. Punto y quién puede estar loco, pero parece que les gustaría saber quién es el responsable. Dependiendo de lo que suceda, Jianmin podría dar un paso al frente y tomar el crédito, pero por ahora vamos a mantener nuestras caras fuera del registro. Esto es más útil mantener en reserva y dar explicaciones según sea necesario. ¿Es que no hemos entrenado en los campos recientemente?, preguntó Go. Eso y el hecho de que los Grimm son jodidamente débiles, murmuró Adam, todavía empujando su mano en mi cara. Me negué rotundamente a reconocerlo, lo que lo estaba irritando. Ninguno de nosotros puede subir de nivel muy bien allí nunca más. Estuve de acuerdo. Además, los Grimm no son estúpidos. Después de que fallaron los ataques coordinados, los más fuertes han estado evitando el área y manteniéndose alejados. Me aseguré de matar a cualquiera que intentara deambular hacia Mistral, pero es demasiado dolor en el trasero para cazarlos a todos y por muy poca recompensa. Todos todavía están allí, pero es como si estuvieran tratando de no hacerlo más divertido. Ese es Grimm para ti, respondió Adam. Montón de imbéciles desconsiderados. Probablemente sea culpa de sus padres. Tuve que resoplar ante eso y mostrarle a Adam una rápida sonrisa y encogerme de hombros. Es remotamente posible que sea una mala influencia para los niños, admití.
pero creo que podemos culpar a Malkuth por todo lo que ha pasado, porque es un imbécil, lo odio y, bueno, ¿por qué no? Quiero decir, realmente, me ha ido bastante bien con Autumn, ¿no? Correcto. Soy inocente hasta que se demuestre mi culpabilidad y nadie puede probar nada. Soy prácticamente material para el padre del año. No estaría de acuerdo, pero Adam se encogió de hombros. Otoño. Exactamente, dije. Qué buena chica, ¿no? Lo que sea, respondió Adam con otro giro de sus ojos, finalmente quitando su mano de mi rostro. ¿Podemos llegar a la parte donde matamos cosas? En lugar de responder, caminé hacia el agua, aumentando la tensión superficial bajo mis pies hasta el punto de que podía soportar mi peso. Para Xia, cosas como esta ahora eran triviales, como lo eran la mayoría de las aplicaciones convencionales de mi poder elemental, al menos en sus formas separadas. Fue bastante impresionante cuando lo piensas. Se habían convertido en elementales menores cuando su mono elemental había llegado al máximo y mis afinidades elementales naturales habían aumentado junto con eso, pasando de 10 a 25. Incluso eso había demostrado ser un aumento importante en el poder, definitivamente en parte con los aumentos de mi habilidad recientemente mejorada, pero eso solo me hizo dudar al respecto. De todas mis habilidades, Summon Elemental fue quizás la que tenía el mayor potencial confirmado. Si bien la simple verdad era que no tenía idea de en qué se convertirían la mayoría de mis habilidades con el tiempo, excepto en los casos en los que había un patrón fácilmente observable, como con las diversas habilidades de Bayou, estaba bastante seguro del crecimiento de mis elementales. Habían crecido de elementales básicos a elementales menores, y los nombres por sí solos implicaban que había una serie de rangos más altos para que crecieran. Los sueños que había tenido cuando los contraje implicaban especialmente que un día podrían elevarse a niveles de poder verdaderamente monstruosos. ¿Qué eran esos gigantes que había visto? Si había elementales menores, entonces eran quizás elementales mayores. O algo aún más poderoso. Incluso después de todo este tiempo, solo había raspado la superficie de su poder, pero pronto volverían a subir de rango. Siempre que recurriera continuamente a su poder y gastara grandes cantidades de MP para hacerlo, seguirían creciendo. Tenía muchas ganas de ver en qué se convertirían a continuación, junto con Acceleration y The Tiger of the West. Eran las mejoras de habilidades que más esperaba simplemente porque había confiado en ellas con tanta frecuencia. Sonriendo un poco ante la idea, llamé a mis elementales para que se manifestaran a mi alrededor, observándolos asumir formas en la arena de la playa, el agua del mar y la brisa que me rozaba la cara. Un relámpago bajó del cielo para tomar forma a mi lado y las chispas que lanzó estallaron en un resplandor mayor. Y, por supuesto, Crocia Mors me devolvió la mirada desde la superficie reluciente de mis guanteletes. «Bienvenido de nuevo», murmuré. Cuando les presenté a Raven, me sorprendió lo feliz que había estado de poder hacerlo. Ocultar mis elementales tenía sentido y eran una poderosa carta de triunfo que podía lanzar sobre casi cualquier persona, pero al mismo tiempo, extrañaba tenerlos físicamente presentes a mi lado. Eran quizás mis compañeros y amigos más cercanos, pero necesitaba mantenerlos invisibles y fuera del camino en los últimos tiempos, para evitar que llamaran la atención. Haber podido compartir su existencia, aunque fuera solo con Raven, había sido gratificante. Muy pronto no importaría, lo sabía. Llegaría un momento en que ya no habría más contención y entonces. Pero no todavía. Supongo que fue lo mejor dado que ese momento probablemente coincidiría con todo lo que se iba a la mierda, pero todavía deseaba que esto fuera algo que no necesitaba ocultar. Aunque supongo que con un poco de glamour, algo de presentación, y algo de psicoquinesis. Era algo en lo que pensar. ¿Vienes o te vas a quedar parado todo el día? Le pregunté a Adam, quien resopló molesto, se inclinó hacia adelante y luego echó a correr hacia el agua. El agua salpicó cuando su pie se posó sobre ella, pero se movía lo suficientemente rápido como para que ni siquiera comenzara a hundirse. Cuando los arcos de electricidad de Celerity crujieron a su alrededor, rompió la barrera del sonido y me pasó volando, enviando una ola de agua más alta que yo. Mi sonrisa se amplió cuando lo miré, pero me había ido antes de que la primera gota golpeara mi piel. Gou saltó en el aire para aterrizar firmemente a mi lado.
Dejé que Gou marcara el ritmo mientras despegamos y lentamente alcancé a Dan, cuyas estadísticas base mucho más altas estaban a la altura de la gran cantidad de multiplicadores que pude otorgarle a Gou. Aún así, sería difícil ganarle a Gou en una batalla de resistencia y cuando Adam comenzó a flaquear, lo alcanzamos. Lo curé una vez mientras nos movíamos a su lado, restaurando su energía gastada, y luego continuamos nuestra carrera de larga distancia. No pasó mucho tiempo antes de que estuviéramos cerca de nuestro punto de parada anterior y encontré un leviatán sin siquiera pensarlo conscientemente. Cuando estábamos a poco menos de un kilómetro de distancia, reuní energía en la forma de Gungnir y la lancé con todas mis fuerzas, enviando la lanza de energía a las profundidades del mar. Un momento después, la explosión resultante envió una columna de agua del tamaño de un edificio que cayó sobre nosotros a medida que nos acercábamos. Sin embargo, antes de que el pilar central pudiera perder por completo su forma, creé una versión modificada de mis esferas de disparo. Esta canalizaba de posición a su alrededor mientras se movía de manera invisible a través del agua. Con varias de esas esferas trabajando en concierto, la torre de agua se congeló rápidamente y sin la menor vacilación, los tres saltamos sobre ella. ¿Leviatán? Adam preguntó con calma, mirando hacia el mar mientras columnas de vapor comenzaban a flotar desde su superficie. Por supuesto, respondí alegremente. Nunca está de más tener una marca de manojo, ¿verdad? Adam resopló y dejó caer una mano sobre la suya. Supongo que no, estuvo de acuerdo. ¿Cómo quieres manejarlo? Dudo que sea difícil para ti matar a uno ahora. Tal vez no, admití. Pero no soy el único interesado en probar su fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si cada uno de ustedes toma un tiro y yo lo remataré? Por mí está bien, respondió Adam, encogiéndose de hombros mientras dejaba caer una mano sobre su espada ya brillante. ¿Te importa si voy primero, Gou? Por supuesto, respondió Gou, observando las aguas agitarse con calmados ojos de perro. Esta será la primera vez que lucho contra un oponente acuático. Creo que sería mejor considerar mi enfoque con cuidado. Adam se encogió de hombros y esperó en silencio a que nuestro enemigo hiciera su aparición. Ya se podía ver una sombra moviéndose debajo de la superficie de las olas, al menos desde esta altura. El Leviatán era una criatura tan enorme que la sombra que proyectaba habría sido imposible de separar de los alrededores a nivel del mar, simplemente porque todo habría estado sombreado. De la misma manera, sus movimientos agitaban las olas a tal punto que si no lo supieras mejor, no habrías asociado tal cosa a una criatura. Fue de esa manera que los Leviatán usaron su entorno a su favor. Pero, si bien todo eso estaba muy bien, solo importaba si tenías el poder para llevarlo a cabo. Cuando el mar pareció estallar y arrojar 100 metros de monstruo marino, ninguno de nosotros se estremeció en lo más mínimo. De hecho, Adam fue el único que incluso se movió. Will vino de Blush, brillando intensamente con su propia luz, y fue como si alguien hubiera golpeado con un hacha a un árbol joven. Adam apuntó bajo y le dio casi exactamente en el mismo lugar que antes, pero esta vez la ola de energía cortante se hundió profundamente en el vientre de la criatura, cortándola hasta la estructura de refuerzo que servía de esqueleto. Aunque lejos de ser suficiente para matar el ritmo, detuvo su carga inicial y la hizo vacilar, dejando a la criatura aturdida cuando su enorme volumen se movió y comenzó a caer hacia el mar. «Gou», dijo Adam, envainando su espada distraídamente. Vamos. Agachándose una vez, Gou obedeció y saltó de la torre congelada. En el aire, su forma comenzó a cambiar, la luz de su aura latía hacia afuera. Se movió más rápido que la primera vez, expandiéndose en ondas tales que imágenes transparentes de Gou parecieron expandirse hacia afuera de él en ondas hasta que, por un momento, pareció una versión transparente de una muñeca matryoshka. Entonces su cuerpo creció como para llenar esas imágenes y fue un perro del tamaño de un edificio el que se derrumbó sobre el Leviatán. Incluso con ese tamaño, parecía relativamente pequeño al lado del Leviatán, como un perro de tamaño normal al lado de una boa constrictor, pero eso no le impidió ir a por la garganta de su desequilibrado oponente. Las garras y los dientes arañaban las escamas mojadas, raspándolas y rompiéndolas o incluso arrancándolas.
El Leviatán salió de su aturdimiento momentáneo cuando sintió dientes sobre su piel, pareciendo darse cuenta de que estaba siendo presa. No resistió la embestida, sino que dejó que el impulso de Gou lo empujara hacia atrás, hacia el agua, donde intentó atacar. Su largo y monstruoso cuerpo envolvió a Gou y trató de apretarlo incluso mientras lo arrastraba hacia las profundidades del mar. Un ataque múltiple para atrapar, aplastar. Pero la vitalidad de Gou era demasiado alta para que él se preocupara por algo tan pequeño como la falta de aire respirable y, por mucho que el Leviatán intentara aplastarlo entre sus espirales, no se inmutó. En cambio, simplemente mordió más fuerte, arrancando un trozo de carne del tamaño de un apartamento. El Leviatán dejó escapar un silbido humeante y los colmillos brillaron en la garganta de Gou, pero él simplemente recibió el golpe y detuvo los dientes con su piel ridículamente dura. Reflexioné, bajándome de la torre y saliendo al aire mientras observaba la pelea que ocurría en las profundidades. Eso es suficiente. Mientras hablaba, mentalmente llamé a Gou, pidiéndole que regresara a mi lado. Inmediatamente, su forma cambió en la bodega del Leviatán, encogiéndose a un tamaño mucho más pequeño para crear una abertura y luego agrandándose nuevamente para expandirla. Empujándose del Leviatán herido, Gou comenzó a remar como un perro hacia la superficie, rompiéndola con suficiente fuerza para sacudir la torre en la que yo, sabiamente, no estaba parado. Ignorando el sonido de Adam maldiciendo mientras se deslizaba detrás de mí, extendí una mano mientras Gou se apartaba del camino. Luxa Eterna, dije mientras reunía mi poder. La última vez, había recibido 4 golpes y el Leviatán aún luchaba en su agonía. Pero eso fue entonces y esto fue ahora, así que esta vez lo terminé de una sola vez, atravesando el cielo y el mar para quemar la oscuridad muy abajo.